Ayer te levantaste en mitad de la noche. A las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada es en mitad de la noche. Para el caso es lo mismo. Yo dormía, encendiste la luz, te levantaste, te oí refunfuñar y me dejaste la luz encendida. No refunfuñaba. ¿Refunfuñabas? No. ¿Sí? Solo murmuraba. Reflexionaba en voz alta. Ay, para el caso es lo mismo. Murmurar, reflexionar en voz alta, refunfuñar, para el caso es lo mismo. Me puse a trabajar. ¿Qué? Lo que oyes. Me alegro. ¿Te alegras? Claro que sí, te pusiste a trabajar. Me puse a trabajar desde las 2 hasta las 7 de la madrugada. ¿Hasta las 7? Pero si no te oí cuando volviste a meterte en la cama. Lo sé, roncabas. Cuéntame lo que hiciste. Roncabas como un hombre. ¡Ay, por fin! Después de un año entero sin hacerlo. ¿Un año entero? Un año o más, ¿no? Sin que te saliera nada, sin hacer nada. ¿Sin hacer nada? Sí, nada. Venga, cuéntamelo. No. Ya no sé qué. ¿Por qué? Solo es una idea. Bueno, lo tendré en cuenta. Solo una idea. Solo la idea. Pero la idea es la esencia. Y la esencia lo es todo. Si ya tienes la idea, el resto es digestión. ¿Qué? ¿Digestión? ¿Pero qué dices? Ay, yo qué sé, creo que es una frase que he oído por ahí. El resto es digestión. O quizá la he leído en algún libro. A mí me parece una frase divertida y fácil de interpretar, ¿sabes? Yo siempre se la digo a mis pacientes cuando han conseguido superar la primera fase del síndrome, que es la que realmente cuesta vencer. El resto es digestión, les digo, como queriendo decir que superada esa fase, las cosas se arreglan casi solas. Sin ayuda de casi nada, ¿sabes? Como una digestión. Los intestinos van haciendo su trabajo sin que tu estado de ánimo, ni tus preocupaciones, ni tu voluntad les impidan continuar. Si ayer tuviste la idea, a partir de hoy todo puede cambiar. La idea es lo más difícil. Ahora solo te queda, ¿qué? Convertirla en palabras, en imágenes, en... qué sé yo... lo que hacías siempre. Lo que hasta hace un año más habías hecho siempre. Ayer, pues fue la luz, el manjar, la sustancia. Ahora solo te queda el trabajo sucio, que es el más simple. Es lo mecánico, vaya. La digestión a la que me refería.
Por lo tanto, a partir de ahora se acabaron los malos humores y los nervios y las noches en blanco y las angustias y las visitas al psiquiatra y las malditas pastillitas. ¡Oh! Y ya estás llamando al productor aquel que te dejó un mensaje en el contestador el otro día y le dices que tienes un guión a punto para una película fabulosa, ¿eh? Interrúmpeme ya de una vez, hombre, que no paro de hablar y quiero que me cuentes la historia. No tengo ningún guión a punto. Ay, mira que eres pesado, ¿eh? Además, no creo que te guste. Seguro que me encanta. No es una comedia. ¡Mejor! Ya basta de comedias de baja calaña que engañan a la gente. ¡Mejor! Últimamente todos empezaban a encasillarte y eso no es bueno. Lo hemos comentado mil veces. A alguien le puede parecer una historia reaccionaria. ¿Y cómo es eso? Pero en el fondo no es una historia reaccionaria. ¡Mejor! De hecho, yo no sé qué significa una historia reaccionaria. Hay personas reaccionarias, partidos reaccionarios, tendencias e ideologías reaccionarias. Pero historias. Yo qué sé. Quiero decir, moralista. Ah, bueno. Hay historias moralistas sensacionales. Te podría contar un montón de ellas. Las vivo cada día en el centro, ya sabes. Pensándolo bien, yo no sé cómo no te inspiran para escribir un buen guión los casos que tratamos en el centro. Son auténticos. No melodramas baratos, como los de la televisión o los de algunos programas que prefiero ni comentar. De hecho, solo hay que leerse los periódicos. Es escalofriante. Hoy mismo, sin ir más lejos, me han contado que un chaval estupendo, inteligentísimo, se ha ido al otro barrio después de chutarse una ¿Quieres que te la cuente, sí o no? Sabes que sí. Vale. ¿Qué? Es la historia de un muchacho de 16 años que va un día... ¿Y qué? Es la tarde de un sábado. Ajá. No, la noche. Un sábado noche. Bueno, imagínatelo, las 3 de la madrugada de un sábado. ¿De un domingo? ¿De un...? Sí, bueno. De un domingo. Una calle llena de bares y locales nocturnos. Ajá. Un chico sale con unos amigos, con unos colegas. Va medio borracho. Aquella misma tarde ha roto con su chavala. Ha ido a la discoteca a desahogarse. A ligar, básicamente a ligar. De hecho, su vida solo consiste en ser repartidor de una pizzería por toda la ciudad e intentar follarse a nenitas más o menos monas, más bien cortitas los fines de semana. La relación con la familia... ¿Tiene una novieta y al mismo tiempo se liga a nenitas? No. Bueno, sí. No sé. ¿Puedo seguir? Claro. La relación con la familia, sí. Es, como no, espantosa. El chaval no gana lo suficiente para irse de casa y le va de perlas que su madre... ¿No podría hacerlo? ¿El qué? Irse de casa. Aunque ganara lo suficiente, tiene 16 años. Es menor de edad. ¡Sigue, sigue! Sí. Pues eso, bueno, imagínatelo. La salida de la discoteca. Sus amigos quieren retirarse a sus respectivas casas. Él no. Él quería ligar y no ha ligado. Él quiere seguir la cuerda. Le propone a sus amigos ir a cualquier otro bar musical. Cogen las motos. Él dice, seguidme. Arranca la suya y sale disparado. Se salta un semáforo en rojo para hacerse el intrépido ante sus compañeros. Y por la calle transversal circula un coche a toda marcha. El choque es inevitable. El chico no lleva puesto el casco. La muerte es inevitable. Pero justo, en la última décima de segundo, antes del topetazo, todo se detiene. Todo se congela. Alguien, no un ángel, ni el cielo, ni Dios, ni ninguna providencia, simplemente alguien, detiene aquel eterno segundo que iba a acabar precipitando al joven a una muerte brutal. De entre la súbita inmovilidad, una voz surgida de la nada, insta al joven a bajarse de la moto y descansar sobre el asfalto. Nada se mueve. La moto se ha quedado suspendida en el aire. El conductor del coche, petrificado, se ha quedado con la boca abierta porque, justo en aquel preciso instante, ya se había dado cuenta de lo que iba a suceder una milésima de segundo más tarde. Y ya estaba gritando. El chico contempla el cuadro con estupor e incredulidad. Parece una fotografía. Ve a sus amigos unos cuantos metros de donde está, también parados detrás del semáforo. Él, sin embargo, contrariamente al resto de gente, al resto de la calle, al resto del mundo, goza de libertad de movimiento. Mira al cielo. Empieza a sospechar que la voz que le ha ordenado bajar de la moto... ¿Ordenado? Que le ha invitado a bajar de la moto. Seguramente es aquel dios de quien tanto le han hablado sus padres. Pero la voz le dice, ¡no!
No soy Dios, lo siento. Soy, si se me permite la expresión, tu futuro. No levantes la mirada, no estoy en ninguna parte. Estoy solo aquí, contigo. El chico pregunta, quizá tímidamente, quizá ingenuamente, o quizá con indiferencia, ¿qué se supone que debe hacer él en aquella situación? Pero la voz le dice, no, descansa, relájate y abandónate un largo viaje. El chico se asusta y por unos instantes cree que aquello es la muerte. Se levanta de un salto, quiere huir de allí. ¡No! Le grita la voz. ¡No te levantes! ¡Te equivocas! ¡Oh, Frank Capra! ¿Quieres callar? Pero si no es una crítica, más bien es un elogio. Bueno, pues te la reservas para cuando acabe y te pida la opinión. ¡Perdona! Bueno. Ya me has cortado. ¡No! ¡No te levantes! ¡Te equivocas! Decía la voz. Sí. ¿Y qué? ¡Te equivocas! ¡Esto no es la muerte! Ajá. Y entonces el chico pregunta, ¿qué es? Y la voz le responde que es un juicio. ¡Su juicio! Una metáfora de la muerte. No, no has entendido nada. Antes me he referido a un viaje, ¿no? ¿Tú? No, la voz. Sí, le decía al chico que iba a hacer un largo viaje. El chico tiene que abandonarse al viaje de su hipotético futuro. No entiendo nada, ¿eh? Lo que el chico debe hacer... Bueno, ahora que lo pienso... Lo que he dicho del juicio tendría que revisarlo. Un juicio no es exactamente lo que se le propone al chico. No. El viaje que el chico tiene que realizar es, en poco tiempo, de forma fragmentada y con saltos progresivos, una serie de visitas, por llamarlo de algún modo, a momentos no especialmente relevantes de su futuro. De su hipotético futuro. Suponiendo que aquella misma noche no hubiera sufrido ningún accidente mortal. Dickens, por... ¿un cuento de Navidad? Bueno, me da igual. Como de todos modos su futuro no deja de ser un futuro inventado, le propongo al chico... ¿Quién? Una... ¿Quién qué? ¿Quién propone? La voz. Ah. La voz propone al chico una configuración antes del viaje en el tiempo y en el espacio de su futuro. Una especie de diseño, por llamarlo de algún modo, de un modelo estándar de vida futura. Así pues... La voz te preguntará, si sobrevivieras, ¿qué trabajo te hubiera gustado tener? Y el chico dudará, pero muy probablemente acabará respondiendo, ejecutivo de una gran empresa. ¡No! Preguntará si puede rectificar y dirá, no, me gustaría ser un actor de cine muy famoso. Volverá a rectificar y dirá, no, me equivoco. Me gustaría ser un multimillonario con la tira de gente trabajando para mí, para que yo no tenga que hacer nada. Seguidamente se le pedirá, La voz le pedirá que describa con quién desearía vivir. Si le gustaría vivir en pareja y con qué mujer más concretamente. A lo que él responderá que quiere una mujer rubia, extremadamente atractiva, apasionada, escultural, completamente libidinosa. Inmediatamente rectificará y dirá que no quiere una mujer, sino una mujer diferente cada 2 o 3 semanas. Y pedirá que se le ahorre el fastidio de tener que deshacerse de ellas. Y que sean ellas mismas las que por iniciativa propia le abandonen a él cuando él se harte de ellas. Y que el relevo por la siguiente sea automático. Compongamos por caso 2 o 3 días de descanso. Se le exigirá, la voz, quiero decir, le exigirá que describa su o sus residencias ideales. A lo que él responderá que quiere un piso de alto standing en la ciudad. Una enorme mansión de alta montaña con pista de esquí privada. Y un chalet en una isla tropical paradisíaca. ¿Querrás hijos? Sí, uno dirá. Pero más adelante, cuando ya vaya por los 40. ¿Otras exigencias? No, por ahora no. Y entonces empieza el viaje. Empieza entonces la película. Pues ya era hora. Bueno, pero ¿no ves que todo lo que te he contado hasta ahora no durará más de 3 o 4 minutos? Bueno. Con el viaje empieza entonces la película, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, un viaje. Por un futuro deseado que culminará en un juicio. Juicio no. Al regresar del viaje se producirá... Se planteará la cuestión. Una grave cuestión. Sí, juicio no. Más bien una decisión. Sí, porque el recorrido episódico que se ha diseñado para sí el propio chico le revelará su ingenuidad, su profunda inmadurez. Empieza a vivir escenas una tras otra, hace labor incansablemente, cada vez con una mujer más guapa, pero cada vez más tonta e insoportable. Goza de todos los lujos posibles. Gente que le llama a todas horas, gente que le vigila, gente que le da coba cada 2 por 3. Y cada escena vivida le deja completamente indiferente. La vida que acaba de construirse no escatima tiempo para la reflexión. Me explico. La mayor parte del tiempo no hace nada. Y como no hace nada, piensa. Y lo que piensa es...
¡Qué desastre! Lo tengo todo y parece que no tenga nada. Estoy solo y me aburro. Así se van sucediendo las escenas. Tiene que haber algunas divertidas. Sí. Hasta que llegamos a la escena final. La última. La última del viaje, quiero decir, no la última de la película. Sucede en una cama. Y el chico, el viejo, muere. Es una dulce, plácida y aburrida muerte. Se duerme simplemente y no vuelve a despertarse. De los 16 a los 93 años. 77 años de bienestar aparente. 77 años de triste indiferencia. Y después de haberse visto morir en esas circunstancias, volvemos al lugar del inminente accidente. Entonces la voz le plantea la cuestión. La gran cuestión a partir de la que tiene que tomar una decisión. El accidente es mortal. La moto chocará frontalmente contra el morro del coche. El chico saldrá despedido por los aires. Su cabeza se estrellará contra el suelo. El cráneo se le partirá en dos y su cerebro se esparcirá en mil pedazos. Y la muerte será instantánea, violenta, trágica, rebelde y terriblemente poética, sí. Sí, porque es poética y rebelde la muerte de un joven hoy en día a los 16 años. Un joven sencillo, un joven cualquiera. Pero la voz va más allá. Le plantea entonces una posibilidad para sobrevivir, para evitar ese final. La posibilidad de que, justo en el último instante antes del choque, el conductor del coche dé un golpe de volante inesperado y evite el choque. Con lo cual, él saldría completamente ileso. Una oportunidad que es una posibilidad de sobrevivir. Pero no hay oportunidad sin condición. Y la condición es que, forzosa, necesariamente, ha de vivir exactamente el resto de sus días del mismo modo que acaba de diseñarse, que acaba de imaginar y visualizar. La salvación implica vivir realmente, auténticamente, aquella clase de vida que acaba de trazarse. Lujo, lujuria, longevidad, opulencia, superabundancia. Y vacío. Sí, terrible vacío. La lección está servida. La muerte rebelde, aquí y ahora, será recordada como un héroe por sus compañeros. Como un chaval intrépido, dinámico, alegre que saboreaba la vida. O la muerte dulce, aburrida, indiferente. Tras 77 años de dulzura, aburrimiento e indiferencia. Y el chico, nervioso, descompuesto, grita: ¡No quiero elegir! Pero la voz, implacable, serena, le da solo un momento, un minuto, un instante. Es por eso que la película se titularía ¡Un instante antes de morir! Durante ese instante, el chico sopesaría definitivamente su pasado. Vería su familia, su odiada y repudiada familia, y se daría cuenta de que ni la odiaba ni la repudiaba. Su futuro, que ya conoce. Ineludible futuro, dulce muerte, dulce vida, que sería como una larga muerte. Y su presente, una lucha, un dilema, un ser o no ser. ¿Por qué no entonces un juicio fatal? Y entonces el chico elige... ¿Qué? Oye. ¿Qué? Hace ya un buen rato que... ¿Qué? Me duele el brazo. ¿Cuál? Este. ¿Qué tipo de dolor? No lo sé, muy fuerte. ¿Te traigo algo? Agua, por agua. Favor. Ah. Agua, agua. Oye. Vale. Me cuesta. Tranquilo, tranquilo. No puedo, todo... Respira. Lo veo. Voy a llamar al médico. No te vayas, no te vayas, por favor. Oye, oye. ¡Llamo al médico! A ver, respira, respira, por favor. Oye. Por favor, respira. Oye. ¿Qué? Oye. ¿Qué? 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 Te digo que no me importa nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¡Ni que sean
¡Me has hecho daño, hija de puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Ya no podemos esperar más! Mira, nos has mentido, nos has robado, lo estás echando todo a perder. ¡Mira, oye! ¡Todo! Y no me refiero solo a nuestras relaciones, sé que al fin y al cabo ya es lo de menos. Aunque si papá estuviera vivo, ya te habría matado él mismo con sus propias manos. ¿Y tú eres una hermana? ¿Eh? ¡Esto es una hermana! ¡Cállate! ¡No lo eres! ¡Cállate! ¡Escúchame bien! ¡Vete! ¡No! Me has abierto la puerta, sé que todavía te importó algo. Esta vez la amenaza va en serio. Lo hemos estado hablando y hemos decidido pagarte una estancia en un centro privado muy importante. ¿Y de quién ha sido la idea? ¿Eh? ¿Tuya o de la otra puta? ¿Eh? ¿Vas a pronunciar esa palabra? ¿Eh? Te juro que en vez de gastarme el dinero en ti, gastárnoslo en ti para salvarte, imbécil, para salvarte, te rompo ahora mismo las piernas para que no puedas escaparte y me voy derecho a la policía y te denuncio. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes lo que es una puta? ¿Sabes lo que significa? Las putas no se gastan el dinero en los demás. Lo cobran a costa del placer de los demás. ¿Soy una puta yo? ¿Eh? ¿Soy una puta yo que tengo que sacrificarme para ayudarte? Y también es una puta tu hermana mayor, ¿no? Que cuida de nosotros como una madre. ¿Cómo te atreves a insultarnos así? A mí, pero sobre todo a ella, después de lo que le ha pasado, que tiene los nervios destrozados, que apenas puede con su desgracia. Y tú no tienes ni una sola palabra de apoyo, de cariño, ¿eh? Ni un solo gesto de consuelo por tu parte, de quien más lo necesita. Para eso te ha servido estudiar tanta filosofía, ¿no? Imbécil. ¿No has estudiado lo que es el abandono o la pérdida? ¿Eh? ¿No has aprendido lo que es el consuelo o el afecto? ¿No sabes que está destrozada por dentro y ahora encima tiene que soportar ver cómo te destruye? Eso es lo que has aprendido en la universidad, ¿no? Aprendiste a destruirte. Imbécil. ¡Id a la policía! ¡Y que me registren, eh! Aquí no hay nada. Hace tiempo que ya no tengo nada. Pero no me hagas reír. ¿Tú te has mirado en el espejo? ¿Te has mirado la cara en el espejo? Ven conmigo y mírate. ¡No! ¡No, que vengas, te digo, y mírate si tienes valor! ¡Que te mires! ¡Me haces daño! Dime. ¿Qué es lo que ves? Nada. ¿Qué ves? Yo. Tú. Nada, nada. Tu cara, ¿eh? Mírala. ¿Es esta tu cara? ¿Es la misma cara que tenías hace 3 años, si es que aún te acuerdas? No. Este no eres tú. Soy yo. Sé perfectamente que soy yo. No, eres un mierda. Menos que cero, ¿eh? Esta es la cara de un cadáver. No, es mi cara. Y vosotras dos sí que sois momias. ¡Las dos! No te lo voy a repetir más, ¿vale? Estamos dispuestas a pagarte una buena temporada en el mejor centro de desintoxicación del país. Está a unos 10 kilómetros de aquí, en un lugar sano y agradable. Te queríamos meter allí a tu pesar, a la fuerza si era preciso, pero no lo aceptan. Por desgracia, el enfermo tiene que querer recuperarse para poder ingresar en él. ¿Enfermo? ¿Qué enfermo? Oye, no te creas que me apetece ponerme melodramática, ¿eh? Que sabes que los dramas no son lo mío. No queremos más muertos en la familia. Sobre todo cuando pueden evitarse. Que ya estamos bastante afectadas, no nos queda dinero para seguir pagando psiquiatras. ¡Pues dejad de ir al psiquiatra! Solo queremos ayudarte. Y tienes que aceptar. Tienes que dar tu consentimiento.
harás? ¿Quieres un whisky borracha? ¿Eh? ¿Quieres un whisky borracha? ¿Qué? Yo sí. ¿Sí qué? ¡Que sí quiero uno! A ver, ¿dónde coño he puesto la botella? ¿La ves tú por ahí, hermanita? ¿Eh? Si la ves, dímelo, ¿eh? Que solo quiero echar un ratito, de verdad. ¿Sabes que el whisky cura más que cualquier psiquiatra? ¿Eh? Díselo a la hermanita tuya que te cuidó como una mamaita. Y a mí también, ya me acuerdo. Bueno, pues dile que no se gaste tantas pelas en señores con bata blanca, que te aguantan el rollo y basta, y que una buena botellita le hará olvidar toda la mierda. Y solo tiene que ir por orden de recuerdos. Por la mamaita muerta tan joven, un traguito. Por habernos hecho de mamaita nosotros, otro traguito. Por dejarse follar por un imbécil, otro traguito. Y por cuando el imbécil la dejó preñada y a los tres días se largó con otra, otro traguito. Por el disgusto que le dio su hermanito, cuando en vez de estudiar Derecho o Medicina se matriculó en Filosofía y se convirtió en un inmoral. Otro traguito. Y por cuando la criatura se le fue al otro barrio, otro traguito. Y te aseguro que después de todos esos traguitos se le ha olvidado todo, ¿eh? Y a ti te manda la mierda y luego se viene conmigo. Y nos vamos de juerga por ahí. Y también le aconsejaría que probara lo mejor. Pero me callo. En el fondo debo de quererla un poquito. Porque no sé si recomendarle que lo haga. Mira, la botella. Está vacía. No tengo whisky. Y no tengo dinero. Dame dinero, hermanita. Vale. Vete, por favor, hermanita. Te estoy bien, te lo juro. ¡Pero no tienes nada! ¡Vale, vale, vete, por favor, hermanita! ¡Estoy un poco nervioso! No, hasta que me digas que sí. ¡No, qué! ¡Que sí, que no! ¡Hasta que sí, que! ¡No te líes, hermanita! ¡Para de llamarme hermanita! ¡No, qué! ¡Que sí, que! No sabes ni lo que dices ni lo que haces. ¿Sabes qué he aprendido de la filosofía? Que no hay opción. Tú te creas tus propias reglas. Y ahora, mi regla es que después de aguantar palizas y mierda cayéndote encima, hay un momento en el que si me pegan, pego, ¿sabes? O sea que lárgate. Lárgate de aquí antes de que tu queridísimo hermano tan delicado que iba para pensador pasivo pase de repente a la acción y coja cualquier cuchillo o rompa esa botella. Te la clave ahora mismo en el cuello o en los ojos. ¿Me has oído? Me das lástima. ¡Me haces daño! Espero tu llamada. ¿Qué? Diciendo que sí. Aceptando. Mañana mismo, ¿eh? Y si no, la policía. ¡Hijas de puta! ¡Me queréis hacer daño! ¡Me queréis hacer daño! Thank you.
Mungue. ¿Esto qué? ¡Pollo! Oh. ¿Qué quiere decir? Ah. Nada. Come. No tengo hambre. Mira, son las 9 de la noche. Es la hora de la cena. ¡Come! ¡No tengo hambre! Mira, niña, no me pongas nerviosa, ¿eh? Y siéntate en la mesa como Dios manda, ¿no es favor? ¿Me has oído? Que te sientes como Dios manda. Se sienta así una persona normal a la mesa. No, así no se sienta. ¡Hala! ¡Te lo he repetido mil veces! ¡Venga! ¡Los codos fuera de la mesa! ¡El culo para atrás pegado en el respaldo de la silla! ¿No me entiendes cuando hablo qué? ¡He dicho el culo para atrás pegado en el respaldo de la silla! ¡Los brazos paralelos! ¡Paralelos! ¿Y eso qué es? ¿Qué quites eso? ¿Qué quites esa pierna afuera? ¿Dónde se ha visto cruzar las piernas debajo de la mesa? ¡Te lo he repetido mil veces! ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! ¿Y eso qué es? ¡La espalda! ¡La espalda recta! ¿Eso es recta? ¡Ay, niña! Pero si tienes la columna torcida. Pero si pareces una jorobada. ¡Una tullida! ¡Ay, no! ¡Así no! ¡Los hombros para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay, por Dios! ¿Ya no se enseñan nada de esto en la escuela? No. ¡Por Dios! ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? ¡Estoy incómoda! ¡Pues te aguantas! ¡Es cuestión de acostumbrarse! Una vez que te acostumbras, lo encuentras todo mucho más cómodo. ¿Pero de verdad que nos enseñan cómo tiene que comportarse una persona normal a la mesa? No, nos enseñan otras cosas. ¡Claro! ¡He ahí el mal! ¡Que nada de lo que os enseñan sirve para nada! Mira, no se hable más. Mañana mismo te cambio de colegio. ¡Pero mamá, no, por mí! ¿Mira, quieres comer y dejar de hablar? ¡Esa es otra de tus manías! Las preguntitas a todas horas. El parloteo, niña, ¿eh? Parece que lo hagas a posta. Con solo ponerte el plato en la mesa, ya te entran ganas de palique. Cuando lo que te tendrían que entrar, ¿eh?, son ganas de comer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desgracia que no hayas conocido a tus abuelos, sí! Sobre todo al abuelo. Abuela, mira, ¿qué quieres que te diga? Se dejaba llevar por el abuelo. Y total, se fue al cielo antes de cumplir los 50. Pero tu abuelo, él sí que era una persona como Dios manda. Y nos enseñó a vivir, no a ir haciendo preguntitas, no, sino a vivir. Es decir, a saber comportarse educadamente y a poder afrontar con elegancia y con delicadeza las cosas más menudas de la vida, que son las que nos definen como seres humanos. Sí, ay, y no las bestialidades que os enseñan hoy en día en la escuela, que solo sirven para hacer de vosotros brillantes hombres y mujeres de negocios, pero sin educación, ni piedad, ni el mayor mínimo atisbo de humanidad. Sí, estas, las enseñanzas de tu abuelo eran así, y él sabía cómo tenía que comportarse. Porque antes las cosas de la vida se enseñaban así, directamente de la sangre. Y ahora veo que daban buen resultado. ¡Uy, cochina! Y cuando digo sangre, no quiero decir la sangre, claro que no, sino la sangre de la herencia. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, niña? De la herencia. Cuando éramos unos chiquillos, esto era lo que se heredaba. Una educación rígida, severa y sensible. Y no como ahora, no. Que te tengo que repetir las cosas mil veces para que las hagas. ¡Mil veces, eh! ¡Mil! Y mira, niña, mil veces me parece a mí que son muchas veces, ¿no? Casi dos o tres años seguidos diciéndote todos los santos días lo mismo, ¿eh? ¿Qué? ¿No comes todavía? No. ¿Por qué? Porque te estoy escuchando. Mira, puedes escucharme y comer al mismo tiempo. Nadie dice que no. En la mesa no se habla. No, no. Cuando se come, no se habla. Ah, pero ¿tú no vas a comer? Yo no, niña. Yo estoy a régimen. Lo sabes perfectamente. ¿Me comeré una manzana cuando vayas por el postre? Yo también quiero hacer régimen. Mira, niña, no te burles de mí, ¿eh? No te burles de mí, que yo no tengo el día para bromas. Que hoy he tenido un día de perros en el trabajo y no soy consciente de mí ni de mis actos. Y como se me suba la mosca a la oreja, es que puedo ser peligrosa, ¿eh? Ay. Pero, cariño, ¿no ves la pinta tan exquisita que tiene el pollo? Sí. Sí. Una hora y media. Una hora y media haciéndote la salsita. Porque la salsita la he hecho aposta para ti. Porque sé que todo te gusta con salsita. No tenía ganas. Pero yo te he hecho la salsita. Y así es como me lo agradeces, ¿eh? Mira, ¿sabes? Antes el pollo
Era un manjar de lujo. Se hacía asado con un par de ajos y se ensacabó, niña. Y se ensacabó. Y era la comida del domingo. Mira, recuerdo que tu abuelo nos decía que el pollo sí que lo podíamos comer con las manos. Se coge con la mano derecha y con el índice. Y con el índice de la mano izquierda se lo come uno así. Pero esto no es muslo. Ay, niña, bonita, ya lo sé. ¡Es pechuga! Y te la he troceado así de pequeñita para que no tengas problemas. ¿Esto es pechuga? Sí, ¿no lo ves? Pues no, parece vómito mezclado con salsa de color diarrea. ¡Ay, qué has dicho! ¡Nada, nada, 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 nada! ¿Sabes lo que nos hacía el abuelo cuando decíamos alguna incorrección y sobre todo en la mesa? No, ¿qué? Nos agarraba, nos llevaba a la cocina y nos arreaba un revés con la mano con la servilleta. Muy fino. ¿Te estás burlando de tu abuelo? No. ¿Te estás burlando de tu propia familia? No. Ay. ¿Me dejas que haga una pregunta? ¡Ay, mira, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no lo sé! ¿Los tíos querían tanto al abuelo como lo quieres tú? ¡Ay, niña! ¡Come ya, bonita! ¿Eh? ¿Qué? La tía, el tío... ¿Qué? Que si hablan de él todo el santo día desde hace tantos años. Mira, no lo sé, niña. Todo el mundo habla de sus padres una vez que se mueren. Mira, son las 9 de la noche. Es la hora de la cena. Y a esta hora la gente normal ya ha comido y está a punto de irse a la cama. ¿Por qué me miras así? Entonces, cuando tú te mueras, no pararé de hablar de ti. Ay, niña, ¿no se puede saber por qué preguntas ahora en estas cosas? ¿Qué? No lo sé, mamá. ¿Qué? Si me cambias de colegio, ¡nunca hablaré de ti! ¡Pero que no te cambiaré de colegio! ¿Pero por qué dices ahora estas cosas? Claro, claro, que si te gusta tanto ese colegio, mala señal, sí. Ya me lo imagino. Porque no es normal que a los niños les guste tanto el colegio, sí. Seguro que si te gusta es porque alguien ejerce malas influencias para ti, niña. Y las malas influencias son lo peor de todo. Y cuando eres niña no te das cuenta de las malas influencias y te dejas arrastrar por la gente que te impresiona, el pollo. Uy, y luego sin querer, por más buena persona que seas, por culpa de los demás, te conviertes en un perdido. En una perdida. En un indeseable, en una mala persona. En un vicioso. Y cuando quieres hacer algo, ya no puedes hacer nada. Ay, pero se puede saber por qué me haces ahora hablar de todas estas cosas, ¿eh? Mira, me pongo mala de solo pensar que a ti te pudiera pasar algo. ¿El qué? ¿Lo que le pasa al tío? ¿Al tío? ¿Al tío? ¿Pero quién te ha hablado del tío? La tía. ¡Ay, la voy a matar! ¿Qué? ¡Ay, mira, quítalos todos ya de la mesa! ¿Y quieres comer ya una cochina, eh? ¡Que no te cambies de colegio! ¡Mañana mismo te cambio de colegio! A ver, ¿qué tienes en la boca? Nada. Enséñame qué tienes en la boca. ¿Para qué? ¡Ábrela! ¡Pero si no me dices para qué, no! ¡Mira, ábrela! ¡No, no quiero! ¡Me quieres meter un trozo de pollo en la boca y no quiero! ¡No tengo hambre! ¡Ya me lo comeré cuando tenga hambre! Mira, niña, enséñame qué tienes en la boca, ¿eh? ¡Enséñame qué tienes en la boca! Porque mira, no te quiero pegar porque es que a mi padre no me he pegado. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Cómo que qué padre, niña? ¿El mío? ¿Tu abuelo quién va a ser? ¡Hala! ¿Por qué dices esas cosas? Nada. Como siempre que hablas de él, siempre dices el abuelo. ¿Y no era mi padre acaso? Yo qué sé, supongo que sí. ¡Basta ya, eh! Es que me ha parecido raro que lo llamases padre, eso es todo. ¡Basta! ¿Por qué me has dicho que ahora y te enseñe la boca? Sí, porque sé que llevas una goma de esas asquerosas que se mascan y quitan el hambre. ¡Un chicle! ¿Sí? ¡No! Mira, ¿y me dejas que te diga una cosa? ¡No lo sé, no! Que los chicles no quitan el hambre, porque ayer estuve todo el día comiendo chicle y tenía un hambre que me moría. ¡Ah! ¿Y hoy qué es lo que te pasa? Nada, que quiero hacer régimen. Una amiga mía me ha dicho que la obesidad es hereditaria. ¡Mira, niña, ya vale! ¡Ya vale! ¡Por Dios, en qué se ha convertido el mundo, Dios mío! ¡En qué se ha convertido! Pero que no lo decía por ti, que lo decía por la tía. ¡Mira, el pollo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mira, no se hace régimen cuando se es tan pequeña! ¿Por qué? Porque tu cuerpo no ha acabado de formarse todavía. ¿Por qué eres una niña todavía? ¿Por qué? Tiene que cambiar tu metabolismo.
mismo todavía. Además, niña, pero si tú no tienes nada de obesa, ¿eh? Si tú estás como un palillo. Y yo, niña, a que yo no estoy nada obesa. Venga, sé sincero. Mira qué cinturita tengo. ¿Y por qué hacer régimen si te ves tan estupenda? Para la salud, niña. Para la salud, porque mira, no quiero que me devore el colesterol como a tu abuela. Como a madre, quiero decir. Además, el médico me ha dicho que tenía que vigilar todo el... ¿Cómo es hereditario? Ay, niña. Tú lo que quieres es hacerme llorar, ¿verdad? No. Me parece que no. Pues a mí me parece que sí. ¿Me dejas que te haga una pregunta? ¿Qué es el colesterol? ¡Ay, niña! ¡Cállate ya de una cochina vez! ¿Y a ti qué te importa? Las niñas no tienen colesterol. Las niñas como tú tienen que comer vitaminas, minerales, grasas, de todo, niña. Tienen que comer de todo. Mira qué pollo. Mira qué primor y qué ricura. Mira, me apuesto lo que sea a que ninguna de esas amigotas tuyas tiene una madre como yo, que se mate a cocinar como me mato yo, que te preparo salsitas y puñetitas, que está todo el día pensando en ti, que está en la cocina todo el día ahí pensando en ti para hacerte feliz, para que estés contenta, que así es como me lo agradeces, ¿eh? Como una auténtica maleducada, como una chiquilla malcriada y consentida, que se burla de mí, que hasta se burla de los muertos. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué he engendrado yo un monstruo? ¿Por qué me ha salido un monstruo de debajo de mis entrañas? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Sí, cómo te callarás? Sí. ¡Júramelo! ¿Pero qué son esas cosas? ¡Júramelo! ¡Mira, aquí no se jura! ¡Jurar es jurar! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Júrame que sí, cómo te callarás de una puta vez! ¡Mira, no hay vergüenza! ¡Mamá! Te lo prometo. A la niña ya vale, ¿eh? Venga, ya vale. ¿Yo soy un monstruo, mamá? Ay, no, niña. Ay, claro que no. Es que a veces me pone tan nervioso, ¿verdad, mamá? Venga, niña, vamos a hacer las partes. Venga, ve al váter y escurre todo eso. No, no. Yo me lo como. Estás hecha una comedianta, ¿eh, Javier? Ala, venga, niña, que ya no me hace gracia. Niña, no me pretenderás tirar aquí como una cochina aquí en medio de la cocina, ¿no? Niña. Ay, niña. Ay, no te metes. No, no te me estarás atragantando de verdad, ¿no, niña? Ay, ay, niña. Ay, ¿qué hago yo ahora? Ay, niña. Ay, qué, niña. Respira, niña. Ay, niña, ¿qué hago? Ay, ya volví, no, niña. Ay, niña. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¡La niña que se me la atragantan! ¡Baje! ¡Ayuda! ¡Ay, niña! ¡Ay, el vecino no está! ¡Ay, que no tengo fuerza! ¡Ay, niña! ¡Ay, que no tengo fuerza! ¡Ay, no! Buenas noches. Hola. Estas dos. ¿Qué? Esta noche solo tiene que tomarse dos. Ya no me pinchan. ¿No? ¿Le duele? Psst. De todos modos, esas pastillas también son sedantes. Ah. Tómeselas. ¿Me podría rascar la espalda? ¿Qué? Es que me pica. ¿Es una broma o qué? Le digo que me pica. Me parece a mí que lo que usted quiere es juerga. Lo que quiero es que me pongan a alguien en esa cama de ahí. Me distraería. Hablaría con alguien. 5 días aquí solo son para acabar con cualquiera. ¿No recibe visitas? No. ¿Dónde le pica? Por el centro. ¿Por aquí? No. Izquierda. Más abajo.
Derecha, derecha. Un poquitín más abajo. Ah. ¿Qué? Ay, 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 ay. Ah. Un poquitín más abajo. Ah, más, 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 más. No pare, no pare, no pare. Oh. Me parece que ya basta, ¿no? ¿No dispone de unos minutitos para mí? No. ¿Por qué no me ponen a un compañero en la habitación? Le ahorraría a usted las molestias. Eso si el enfermo pudiera levantarse para rascarle usted la espalda, ¿no? Eso sí, claro. Usted es un tipo raro. Generalmente la gente prefiere estar sola. Y mira por dónde que usted quiere compañía. No crea usted. Antes de destrozarme los huesos, me gustaba mucho estar solo. Me molesta la gente. Me molestaba, creo. Los vecinos, generalmente insoportables. Y no digamos ya las vecinas. Los compañeros de trabajo. Las masas y masas de gente dándose codazos en la calle, en el metro, en las tiendas, pisoteándose y empujándose los unos a los otros para ser los primeros en entrar, en comprar, en cruzar, en respirar. Hace 3 años me operaron de pleura. Y me pusieron en una habitación con otros 2 enfermos y los odié profundamente, a ellos y a sus respectivas familias. Y sin embargo, ahora ya lo ve. Me encantaría tener a alguien a mi lado. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Se marcha? ¿No me toma la temperatura? No. Es que creo que tengo fiebre. Si tuviera fiebre, no hablaría tanto. ¿Por qué no? Las pastillas. Como usted mande. También me pica mucho el vendaje y tengo el pie inflado. Me duele. Es normal. ¿Usted cree? Oiga, si me tomase la temperatura me quedaría mucho más tranquilo. Usted es un poco... ¿Qué? Pesadito. Se equivoca. Mire, he estado reflexionando todos estos días y he tenido tiempo para pensar... cosas. Creo que la caída ha sido una especie de revelación. No, quiero decir de necesidad. ¿Se da cuenta ahora de que tengo fiebre? Ya no me salen las palabras. ¿Nunca ha pensado que a veces te ocurre algo porque te tiene que ocurrir necesariamente? Y porque necesariamente tienes que cambiar. Cambiar tu vida, quiero decir. ¿No? No. La verdad es que yo tampoco había pensado nada parecido antes. Pero aquel día, pataplam, y mientras iba cayendo escaleras abajo, ¿sabe lo que se me venía a la cabeza? Que cuando llegase al rellano ya estaría muerto. ¿Sabe que mientras rodaba y rodaba por las escaleras podía oír a mis compañeros reírse de mí? A los jóvenes del instituto mearse de risa. Mientras tanto, yo sentía mis brazos y mis piernas alejarse de mí como si quisieran abandonarme. Continuaba escuchando sus risas, sus carcajadas, y cómo me abrían paso mientras yo me precipitaba a lo que creía que iba a ser mi muerte. Todos los alumnos se ríen siempre de sus profesores, ¿no lo sabía? No. Seguro que todas las enfermeras también se ríen siempre de sus pacientes. No, ¿puede dejar de hablar solo medio minuto, por favor? Es que he perdido la cuenta 3 veces. Eso es que me presta atención. ¿Se quiere callar, sí o no? ¿No cree que sería más sencillo ponerme el termómetro? ¡Cállese! Usted no es como las enfermeras de las películas. ¿Qué películas? Qué sé yo, en todas las películas sale siempre una enfermera, ¿no? Es una manera de hablar, claro. Quiero decir, una chica mona que queriendo o sin querer provoca. Provoca, ya me entiende. No. ¿No me entiende? Que no tiene fiebre. Se equivoca. Buenas noches. Espere. Mire, quizá yo no sea una enfermera de película, pero le aseguro que usted sí que es un enfermo de película. Ah, sí. Me alegro. ¿Y eso qué significa? Buenas noches. ¿Podría ponerme una inyección? No. Se lo ruego, me encuentro muy mal. Espere unos minutos y las pastillas le calmarán. ¿Y si no sucede así? Pues llame al timbre. ¿No ve que estoy sudando? De fiebre seguro que no. No soy ningún enfermo de película. Me he roto el brazo y la pierna. Tengo antecedentes de pleura. Soy un hombre solitario y culto, de letras. ¿Pero que entienden lo que le explica?
aunque le hablen de ciencia. Esta mañana escuché al doctor hablando con un compañero suyo sobre posibles complicaciones pulmonares. Lo oí sin querer. Por ahora, el único sitio donde usted tiene complicaciones es en la cabeza. No se burle de mí. Usted no, por favor. Me tiene miedo. ¿Desea algo más de mí? No, usted es muy fea. ¿Por qué iba a desear yo nada? Si no estuviera trabajando... ¿Qué? Buenas noches. Ya me lo ha dicho 3 veces y todavía no se ha ido. Quizás soy fea, pero no soy maleducada. No me gusta dejar colgada a la gente con la palabra en la boca. Tengo mis principios. Se cree que estoy loco. No, yo antes no era así. Era casi como usted. Quiero decir, antipático, seco, serio, reservado. Ha sido la escalera, la caída y las risas. Soy otro. No se vaya, por favor. Todavía no. Perdóneme. ¿Se cree que la he insultado? No, no, simplemente la he descrito. No se vaya. ¿Se cree que soy un insolente, tal vez? Me gustaría que tuviera un brazo y una pierna rotos. Y 12 clavos de hierro, de acero, de plata, de lo que sea, aquí en el fémur. No, no soy un insolente. Ha sido la caída. El fondo. El abismo. Y esta cama vacía, todos los días, todo vacío. No se vaya. Sí, usted es realmente fea. Una de las mujeres más feas que he visto en mi vida, pero no tiene por qué enfadarse. ¿Sabe? Yo antes no me hubiera atrevido a decir nada semejante. Antes no me atrevería a llamar a las cosas por su nombre. Quizás a causa de la cobardía o de la timidez. Y la he perdido completamente. No se vaya, por favor. De algún modo, la necesito. Llame al timbre. ¿Qué? Que si necesita algo, llame al timbre. Pienso hacerlo dentro de nada. Pues no le aseguro que sea yo quien venga. Pues seguiré llamando hasta que aparezca. Mis compañeras le atenderán mejor que yo. No necesito a sus compañeras. Buenas noches. No me ha oído. ¿Perdón? Nada. ¿Le da miedo a los hospitales? No. Me da miedo la fiebre. No tiene. Perdona, no sabía a quién llamar. No, no sé si decírtelo. Pensarás que estoy loca. Es lo que ya estás pensando, ¿verdad? Sí, que sí, que sí, que estoy loca. Y te llamo a ti porque esta mañana se me ha aparecido tu madre. Sí. No, 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 no. No cuelgues por lo que más quieras. ¿Qué? Ya sabía yo que no tenía que decírtelo. ¿Lo ves como tú también crees que estoy loca? No, nada de sueños. ¡Que no! Me he levantado de la cama porque he oído un ruido. Y ahí estaba ella, en la puerta de la cocina, con la cara arrugada, verde, llena de ampollas, sarpullidos y verrugas. La cara de cuando se murió. Pero se la veía, no sé, como rejuvenecida. Da igual, yo sí que me acuerdo. ¿Y qué? Sí, verde, muy verde. Se parecía a ti. Una azul y 2 rojas. Una azulita y 2 rojitas. Y ahora un traguito chiquitín.
chiquitín, chiquitín. Y agüita mineral sin gas. Sin gas, sin nada de gas, nada de gas. Que el gas me lo tiene prohibido el médico. ¡No vuelvas a colgarme el teléfono! ¿No te das cuenta de que no estoy bromeando? No, 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 no. No, no cuelgues por lo que más quieras. Sí. No, ninguna visión. Mira ella. Mira en carne y huesos. Bueno, en pellejo y huesos. Perdona. Con un vestidito blanco. O gris. Andrajoso. Primero casi me muero de miedo. Pero luego me ha sonreído. Me ha sonreído a mí. Y lo que le digo... ¿Eres tú, tía? Y se oye una voz que dice... ¡Sí! Yo me pensaba que si un fantasma se ponía a hablar, lo iba a hacer con voz de ultratumba, ¿verdad? ¡Con voz de muerta! Pues resulta que no. ¡Sí! Ha dicho. Y se ha quedado tan fresca, allí plantada como un pasmarote, mirándome sin pestañear. Y yo que me parece que en ese momento no he reaccionado y me parece que le he dicho... ¿Lo que haces aquí, tía de mi alma? ¿Has colgado? ¡Ah! Oh. ¿Cómo no dices nada? Sí, sí, claro que me ha respondido, claro. Me ha dicho, pues no lo sé, bonita. También así como quien no quiere la cosa. Con esa cara de momia errante, pero con una voz normalísima, una voz como la tuya. No, no, no te enfades, porque también era una voz como la mía. Sí, sí, como la mía. ¿Era casi mi voz? Entonces en ese momento sí que me he asustado, ya me dirás. Porque entonces la he vuelto a mirar más detalladamente... Me he dado cuenta de que es clavadita a mí. Sí, me he acordado de que cuando era chiquitita, todo el mundo me decía en el cole que me parecía más a ella que a mamá, si hasta tú me lo decías. ¿No me lo decías? Sí, que sí. Bueno, pues no eras tú, era alguien. Total, que cuando me ha dicho, pues no lo sé, bonita, con aquella voz que se parecía más a la mía que a la tuya y a la suya, me ha dado por echar para atrás andandito y salir por la puerta de casa y entonces... ¿A que no sabes a quién me encuentro? Ayúdame, Dios bendito, misericordioso, que estás en los cielos, amén. ¡Ah, papá! No, 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 no cuelgues por lo que más quieras. Sí, también con cara de momio, de muerto, sin ojos, con dos agujeros negros en lugar de ojos. Y yo voy y chillo histérica, ¡papá! Y él va y me alarga la mano, pero yo en vez de una mano voy y veo una serpiente. ¿Qué? No lo sé. ¿Las 12? ¿Y a mí qué? ¿Qué? ¿Pero tú no te das cuenta de lo mal que estoy? No, nadie. Tú eres la única que me queda. Desde que me dejó mi niño. ¿Y qué? Que ya no sea un niño. Yo le llamo y le llamaré siempre mi niño. Hasta el fin de mis días. No, dos no. Tres. ¿Te parece poco 3 meses? ¡Tres meses! ¡Pues no, no ha venido a verme! No, 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 no. No, no. No cuelgues por lo que más quieras. Sí. Sí, pues como el niño. ¿Que lo has visto? A cenar con vosotros. Ya. ¿Que vendría a verme hoy? Pues no, no ha venido el muy sinvergüenza. Sí, ya lo sé. Dímelo. Dímelo, ¿eh? Que te quiere más a ti que a mí. Sí. ¡Sí! ¡He dicho que sí! ¡Una pobre vieja abandonada! ¡Eso es lo que soy! ¡Por mi propio niño! ¡Por vosotros! ¡Por todo el mundo! ¡A mí ya nunca viene a verme! ¡A mí ya solo vienen a verme los fantasmas! ¡Y encima que llamo y me cuelgas! ¡Y a mí qué! ¡Que sean las 12 de la noche, coño! ¡Y que mañana tengas que ir a hacer no sé qué leche, joder! No, no, no. No, perdona. Oye. Sí. Claro que me las he tomado. ¿Cómo que con qué? Con agua, primita, con agua. ¿Por qué eres tan mal pensada? ¿Por qué eres tan bruja, tan cabrona y tan hija puta? ¡Eres más fea que el cadáver de tu madre! No, 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 perdona. ¿Sabes lo que he pensado esta mañana cuando he visto a papá y a tu mamá muertos? Que cuando estaban vivos, se entendían. ¿Me has colgado?
papá y mi tía se lo montaban mientras mi mamá jugaba conmigo. ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Me tomas el pelo, qué, cachoburra? Te haces la despistada. ¿Cachoburra yo? ¿Así es como tratas a una pobre enferma? ¿Será imbécil? No creo que me haya equivocado. Pero por si las moscas... Hola, me parece que antes me he equivocado. ¿A buscarme? No. No, no, por Dios, no. Que no, tu marido no, que me da miedo. Es un salvaje. ¿Por qué eres tan mala conmigo, prima? No. No puedes decirme eso a mí. ¡Me insultas! ¿Cómo puedes? ¿Materialista? ¿Yo? ¿Qué es eso de chantaje? No te entiendo. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. El niño hace ya 6 meses. ¿Mi pensión? ¿Por qué me hablas ahora de todo esto que me encuentro tan mal? Ya hablaremos de ello otro día, ¿eh? ¿Qué? Pues claro que lo necesito. Estoy enferma, no me esperaba esto de ti. Lo necesito para mi enfermedad. ¿Excusas? No llego, prima, te lo juro. Antes con lo que me daba el niño, pero ya... ¿Despilfarrar? ¡Yo nunca! ¿Devolverte el qué? ¡No puedo! ¡Medicinas! Y para comer mínimamente, para vivir decentemente. Yo no soy una borracha. Eres mala, una bruja, una cerda que no sabe dónde la abundancia. Tú eres rica. Tu marido se ahoga en los millones. ¿Te crees que no lo sé, guapa? ¿Por qué te crees que mi niño va a verte tantas veces, cerda? ¿Qué? ¿Robarte yo? Pues déjame decirte una cosa. ¿Sabes para qué te llamaba realmente? No, no para lo que acabas de decirme. Para contarte lo que me ha dicho el cadáver de tu madre esta mañana. Que tú no eras hija suya. Que su verdadera hija soy yo. ¡Jódete! Perdóname. Sí, no, no. Sí, seguramente una alucinación. Sí, sí, lo reconozco. No, no he bebido nada, te lo juro. Para mis medicinas, nada más. 300. ¿Está papá? ¿Y mamaita? ¿Por qué llevas una serpiente en la mano, papi? Me dan miedo las serpientes. ¿Por qué soy una vieja loca, mami? Sí, soy un lagarto. ¿Pero por qué crees que soy un lagarto? ¿No hay nadie por ahí? ¿Policía? Ay, ¿quién le ha dado mi número? Ah, la embustera de mi prima. No me lo creo. Hace 3 meses que no le veo. Dígale que se vaya.
Es que no le entiendo, señor agente. Es que estoy un poco loca. Quiero decir, sorda. ¿Qué? ¿Serio? ¿Qué quiere decir asunto serio? Oiga, joven, ¿que me pondrá con quién? ¿Eh? ¡Eh! ¡No me deje! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No hay nadie por ahí! ¡Otra vez! Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Quién es usted ahora? ¿Superior? ¿Superior de qué? Oiga, señor superior, ¿usted se cree que son horas de llamar a una casa decente? Yo no sé qué coño le habrán dicho de mí, pero yo no soy ninguna ladrona. Soy una mujer decente. Pobre, eso sí, pero decente. Bueno, a veces me parece que soy un lagarto, pero solo a veces. Pero, ¿qué quiere decirme? ¿Eh? ¿Qué coño quiere decirme? ¡Eh! Sin insultar, que yo me estoy comportando. ¿Preparada para qué? Sí. Sola, señor superior. Muy sola. Tan sola que podría decirse que estoy desesperadita con esta soledad. Y con este abandono. Y este desamparo, que no me los merezco, sepa usted. Y además estoy muy enferma, ¿sabe, guapo? ¿Qué? No. ¿Ahora? ¿Pero para qué van a venir a mi casa ahora? ¿Para hacerme compañía? ¡Ay, qué ricos son ustedes! Sí. ¿Pero quién le ha dado mi número? En la cartera. Sí, es él. Él es mi hijo de mi alma, sí. Sí, sí, diga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un accidente? ¡Ay, Dios mío! Dígale que se ponga. Dígale que se ponga ahora mismo el aparato. ¡Me da igual! ¡Dígale que se ponga! ¡Que se ponga, hostia! Tengo que hablar con él. Tengo que decirle... No estoy alterada, señor policía superior. Estoy vieja, loca, sucia, pobre, sorda, pero no alterada. ¿Pero por qué quieren venir a mi casa? Se asustarán al verme. No. ¿Dónde está mi niño? Pero no me estoy inventando todo esto. No estoy loca. Sí. Familia. Alguien. Poca. Muy poca. Casi nadie. ¿Qué hospital? No ha sido necesario. Directamente al depósito. Al acto. ¿Qué? Sí, tengo una prima. Ella me quiere mucho, vendrá ahora a socorrerme. No se preocupe. Ya iré yo mañana, no me gusta el depósito. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor policía superior? ¿Usted cree en los fantasmas? Dinero. Dinero, no para mí. Yo ya no los necesito. Son para el niño que tanto te quiere. Los necesita para una caja. Una caja como mínimo decente. Barata, sí, pero decente.
con una cruz en la tapa. Para el niño, para mí no. Ya te lo devolveré, prima. Mamá. Papá. Primita. El lagarto está cansado. Tiene sueño. Necesito. ¿Me puedes limpiar las gafas? No paras de bostezar, ¿no duermes de día? Sí. ¿Pareces aburrido? No. ¿Triste? Aún menos. ¿Te molesta que hable? No, al revés. ¿Tienes sueño? ¿Qué? Si tienes sueño. ¿Tengo cara de tener sueño, tal vez? No, no sé. Normalmente cuando alguien conduciendo quiere hablar... ¿Eso quiere decir normalmente que el conductor tiene sueño? Sí. Pues yo no tengo. Está bien, está bien. ¿No estamos yendo demasiado lento? No. ¿Tienes prisa? ¿Tú irías más rápido? No lo sé. Se supone que estamos haciendo una especie de ronda, ¿no? Uh-huh. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres? ¿Que vaya a 180? No. Voy a 30. Para una auténtica ronda no hay que sobrepasar los 30. ¿No es eso lo que estudiaste para entrar en el cuerpo? No. No sé, ya no me acuerdo. Repasa. Recíclate, va muy bien. Quizás sí. Seguro que sí. ¿Qué es aquello? ¿El qué? Aquella sombra. ¿Dónde? Allí. No veo nada. Un sospechoso. ¿Dónde? ¿Tiene cara de traficante? ¿Qué? Si tiene pinta de traficante. ¿Quién? ¡Aquel! ¡Eso! Si es un buzón. No te he limpiado muy bien las gafas, ¿verdad? Muy gracioso. Quiero decir ahí abajo, en aquel portal. ¿Cuál? El de la esquina. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Tú distingues a los traficantes por la pinta, por la cara? Sí. ¿Cómo? Por la mirada. Pues desde aquí dudo mucho que pueda verle la mirada, la verdad. Si quiere nos bajamos, le pedimos que nos mire y según la mirada que tenga le pedimos la documentación. No es necesario. No es ningún traficante. ¿Cómo lo sabes? Por la ropa. Ah, ¿también visten de un modo concreto? Por supuesto que sí. Son muy especiales en el vestir. Creía que lo que querían era pasar desapercibidos. Un traficante jamás puede pasar desapercibido. No le interesa. Pura lógica. Pura táctica. Desea ser reconocido. Ya. Patrulla 106 a central. ¿Es tan de película todo esto? Repito, patrulla 106 a central. Aquí central, adelante 106. ¿Nada nuevo? ¿Cómo que nada nuevo? Quiero decir, nada de nada, ningún alarma, ningún encargo. ¿Encargo? Oiga, ¿se puede saber de qué está hablando? Déjalo ya. ¿Seguimos con la ronda? ¿La ronda? ¿Desde cuándo se le llama así? ¿Les ocurre algo? No. Estamos en la zona alta, solo queríamos informarnos sobre si... Tranquilos, C-106, tranquilos. Chicos, si ocurre algo ya se les comunicará en su debido momento, como siempre. ¿De acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Eso no se debe hacer. ¿El qué? Ir molestando a los de la central de ese modo. Mira, yo no he molestado a nadie, yo solo cumplo con... Oye, ¿a ti te gusta este trabajo? No sé. Sí, claro, ¿por qué? Porque no lo parece. ¿Quieres que nos paremos? No, ¿por qué? Te veo nerviosa. No lo estoy. Un poco sí. Podemos pararnos y tomar... No pasa nada. Todo está muerto. Fíjate, todo está muerto. ¿Qué? Que a todo el mundo le gusta esta parte de la ciudad tan tranquila. Porque nunca pasa nada y a mí no me gusta. Y no estoy nada nerviosa. Estoy cabreada. Nos... Todo el mundo debería... ¿Qué? ¡Fíjate! Como si todo estuviera realmente... Sí. Muerto. ¿Pero a qué viene esto ahora?
Será mejor que paremos. Siempre pienso cosas así cuando conduzco. Cuando conduzco sola. Y si nos callamos es como si condujera sola. ¿Verdad que me has dicho que no te molesta que hable? Cuando conduzco sola, de noche, me pongo a pensar cosas raras que no pienso nunca. Que solo existimos yo y el coche. Y que el resto es como una película. Todo ha existido antes, en algún lugar del tiempo, pero no ahora. Por eso todo lo que veo a través de esta pantalla no existe. Pero una vez sí que existió. Nada existe o todo ha dejado de existir, da igual. No sé si me entiendes. No me expreso tan mal. No creo que puedas entenderme. Me parece que no. ¿Quieres que siga conduciendo yo? ¿Ves cómo no entiendes nada? ¿Qué es aquello? ¿El qué otra vez? ¿Allí? Nada. Un hombre, nada. Borracho, un loco. Paremos. No hace falta. Déjalo ya, pobre hombre. ¡Negligencia! ¿Conoces el significado de esa palabra? Oye, ¿tú cuántos años tienes? Prefiero no responder a esa pregunta. No por coquetería, claro está. Podría herirte en lo más profundo. ¿Estás segura? ¿Por qué no has parado? No me gustan las discusiones. Todavía nos quedan 3 horas. ¿3? Sí. Vaya. Pues eso. ¿Qué? Nada. Que no nos entendemos. No te creas. Puedes seguir hablando si quieres. No vale la pena. Lo que pretendía era dialogar, no hablar sola en voz alta. Gracias. Si estás pensando que te tengo manía, estás muy equivocada, ¿eh? Creo que eres una tía cojonuda. ¿Me has oído? Como lo de conducir es tan mecánico, no puedo evitar que se me dispare la cabeza. Y pienso todas esas cosas tan raras. Siempre he tenido la sensación de que le pasaba lo mismo a todo el mundo. También es culpa de la noche. De la ausencia de luz. Culpa de esa especie de luz que no es luz. Asocio la oscuridad a la muerte. No lo puedo evitar. De hecho, es una asociación muy simple. Las cosas inmóviles, las sombras, la ciudad. La ciudad no me gusta de noche. La quietud me da miedo. Y sin embargo, prefiero hacer el turno de noche. No sé por qué. Quizá me atrae lo que me da miedo, como a los niños. ¿No te resulta raro que un policía confiese que le da miedo a algo? En absoluto. Bueno, mirándolo bien, a mí solo me da miedo la oscuridad, que conste. Ni el peligro, ni el riesgo, ni la aventura, si son apenas la luz. Solo la oscuridad. La inmovilidad. ¿No te ocurre lo mismo a ti? No. ¿A ti no te da miedo nada? Atención, patrulla 106 y 142. Aviso urgente. 106, 142. Llamada urgente. Aquí patrulla 106. Aquí 142. Nos avisan de movimientos y ruidos sospechosos en la zona norte, Gran Avenida 707. Es urgente. Podría tratarse de homicidio por las señales descritas. La llamada recibida es del 709 de la misma avenida. ¿Les parece haber oído un disparo y visto un hombre saliendo hace escasos minutos de la casa? Aviso urgente. Rastreen toda la zona. Controlen posibles movimientos sospechosos de vehículos y transeúntes. Si la información es fidedigna, el homicida podría haber abandonado la casa hace apenas unos minutos. Ese tío es nuestro. Aquí patrulla 106. Mensaje recibido. Nos encontramos muy cerca del lugar. Nos dirigimos hacia allí ahora mismo. Sirena. He dicho sirena. Acabo de conectarlo. No oigo nada. Pues está conectado. ¿No se oye el pitido? No. Debe de haberse estropeado el mecanismo. ¿Qué coño estás diciendo? Las sirenas no se estropean, hombre. No pueden estropearse. No se estropean nunca. Pues está así ahora mismo. Déjame a mí. Encima de apático eres torpe. ¿Qué haces? Frena. ¿Qué? La sirena no funciona, frena. Da igual, la luz sí que funciona. ¿Pero qué pretendes hacer? ¿No has oído el aviso? Sí, ¿qué? Estate atento por si ves algún movimiento sospechoso, ya estamos cerca del lugar. ¿Qué quieres que vea con esta velocidad? Además, todavía nos queda 1 kilómetro. ¿Qué? ¿Qué haces, frena? ¿Quieres atropellar a alguien? ¿Los semáforos en rojo? No veo ningún semáforo en rojo. Si ves uno, no te lo saltes. Por supuesto que sí. Tenemos que llegar a tiempo, ¿no lo has oído? Tenemos que atrapar a ese hijo de la gran puta. ¿Qué quieres? ¿Que llegue la otra patrulla antes que nosotros, gallina? ¿Qué hijo de la gran puta? ¿Qué dices si no hemos recibido confirmación de nada? ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! ¿Estás loca? ¿Quieres que nos abran un expediente? ¿Un expediente? ¿Eso qué es? ¿Quieres que me vaya de la lengua yo y empiece a hablar de negligencia con tus superiores? Estás enferma. Llegaremos. No falta nada. No tengas miedo, nadie sabrá nada de lo de la sirena. Mañana la repararemos y no ha pasado nada, ¿vale? Llegaremos. Y mientras tú entras en la casa, yo registraré, rastrearé las calles y encontraré a ese hijo de la gran puta.
y le daré un par de hostias, lo arrastraré del pelo, lo meteré de una patada en el culo en el coche y lo llevaré con mis propias manos hasta la comisaría. Y todo volverá a la normalidad. ¡Yo soy un porfiro! Y yo también, pero no he visto tantas películas como tú. ¡El semáforo! ¡Confía en mí! ¡Cuidado! ¡Te quieres callar! ¡Ya llegamos! ¡Frena, frena! ¡Vas a 130, joder! ¡Estamos llegando! ¡Está rojo! Tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo, así que es esto lo que te da miedo, ¿eh? ¡La moto! ¡Ah! Mira lo que has hecho, imbécil. ¡Sal! ¡Sal, venga, sal, si te atreves! Mira lo que has hecho, joder. ¡Una ambulancia, deprisa! ¡No me grites! ¡Me duele la cabeza, déjame en paz! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, allí en el suelo, no es lo que has hecho. ¿Dónde? ¡Allí! Voy a ver. Primero ya. Déjame ir, ¿quién es? Voy a no, ayudarle. No, se le puede tocar. ¿Cómo que no? ¡Sí se mueve! ¡Que no le toques! ¡Si no se ha hecho nada! ¡Mira, se mueve! No ha sido nada, yo sí que me he hecho daño, me he clavado el volante. Si vas a 130, ¿cómo no le va a pasar nada? Debe estar deshecho por dentro, hecho gachas. No seas asqueroso. No se mueva. Por favor. Por favor, no se mueva. ¡Y tú llama ahora mismo a la ambulancia! ¡Llámala tú! Yo me quedo con él. Que te hablo de una puta vez, jodida estúpida. ¿Está hablando? ¡No, ven aquí! ¡Suéltame, me haces daño! Te he dicho que vengas. Que no se le puede tocar, ¿me oyes? Puede ser peligroso. ¿Qué coño quieres que haga entonces? ¡Llamar! ¡Me estás haciendo daño! Toma, llama. Habla tú y da la cara, ¿eh? Jodida histérica, o te da vergüenza. Eso es lo que te pasa. ¿Te da vergüenza ahora? ¡No! Está hablando. ¿Y qué? ¡Oiga usted! ¡Que lo dejes en paz, joder! No, 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 no se mueva. No se mueva, por favor, tranquilícese. No se preocupe que ahora mismo acudimos en su ayuda. Cálmese. Pero no haga ningún esfuerzo. Por favor, no se levante. ¿Cómo que no? ¡Claro que lo hará! ¿Te quieres callar? ¿Qué quieres? ¿Matarlo? ¡Quiero ayudarle! ¡No ves que no se ha hecho ni un rato! ¡No basta ya! Creo que no me he expresado bien. Que lo dejes. ¿Cómo puede ser tan cruel? Y yo, encima, hija de puta, me estás poniendo histérico. Esta me las pagarás. ¡No vuelvas a insultarme! Son policías. Pues, ¿pero cómo se ha quitado el casco la ambulancia? ¡Llámala tú! Acérquese. Oiga. ¿Central? No sé. Atención, central. Aquí 106. Necesitamos una ambulancia. ¡Joder, deprisa! En cartera. ¿Central? ¡Central, aquí 106! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Es una urgencia! ¡No funciona el aparato, joder! ¡Pero cómo me has podido dejar que se quitara el casco! ¿Sabes lo que nos puede pasar, imbécil? Se va a morir. Vete a buscar a alguien. ¡Corre, grita! ¡Pero ya! O voy a tener que hacerlo. No me dejas más opción, voy a tener que hacerlo. ¿Hacer qué? La verdad. Decir la verdad. ¿Sabes lo que nos puede pasar? ¡No! ¿No te lo imaginas? ¡No! Mira. ¿Qué hace? Está muerto.
¿Quién es usted? Llega tarde. ¿Qué? Le llevo esperando desde hace 2 horas. ¿Se puede saber cómo ha entrado aquí? ¿Quién es usted? ¡Salga inmediatamente de mi casa! No. Llamaré a la policía. ¡Cállese! ¿Qué es eso? ¿No lo ve, imbécil? Una pistola. ¿Quiere matarme? Que si quiero matarle. ¿Yo? No sé. Pero tengo que hacerlo yo. Sí. En fin. Es una broma, ¿no? Yo nunca hago bromas. No se mueva. ¿Quién es usted? No soy nadie. Me pagan por hacer mi trabajo. ¿Quién? Lo sabe perfectamente. Deje de hacer preguntas. Oiga, no se atreverá a disparar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Le oirá? ¿Le encontrará? Fíjese en el silenciador. Precioso, ¿verdad? Un súper silenciador. Casi a medianoche en una calle tan tranquila. ¿Quién va a oír algo? Nadie. Un trabajo sencillo, ¿no le parece? Pero siéntese. Siéntese. No se ponga nervioso. No le haré daño. Ni se dará cuenta. Solo un segundo, una muerte tranquila comparada con otras. Perdóneme. Normalmente no acostumbro a hablar con la gente a la que debo. Más bien no hablo. No hablo nada. No les doy tiempo, nada de tiempo. El problema es que a usted le llevo esperando desde hace 2 horas. Estaba nervioso. Incluso había llegado a pensar que me había equivocado de casa. Pero he ido a su habitación y he visto una foto suya con su mujer y su hija. Una foto preciosa, realmente preciosa. He apagado la luz y me he venido aquí a esperarle. Y me he ido poniendo aún más nervioso. Le he dicho que se siente y no intente mirar ningún objeto para intentar huir o quitarme la pistola. El tiempo que emplearía en realizar el más mínimo gesto sería su perdición. Yo ya le habría agujereado el cráneo. De hecho, es lo que voy a acabar haciéndole. No sé por qué le digo todo esto. No soy ningún sádico. Por regla general no lo soy. Pero en fin. ¿Sabe lo que pasa? Que estas 2 horas me las tengo que cobrar. No me gusta su cara. No me mire así. ¿Por qué no mira así? ¡Por supuesto que le voy a matar! ¡Qué pereza! No lo haga. ¿Perdón? No lo haga. No le oigo. ¡No lo haga, por Dios! ¿Cómo ha dicho? No lo haga. No, no. No ha dicho eso exactamente. Ha dicho no lo haga. No lo haga, ¿por qué? Por Dios. ¿Por quién? ¿Por Dios? ¿Ha dicho por Dios? Oiga, Dios no le permitirá que lo haga, no le dejará. ¡No! 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 Ya lo veremos. Y si lo hace, él le castigará. ¿Cómo? Le castigará. Oiga, no me haga reír. ¡Quieto! He bebido un poquito. Él me castigará, no me permitirá que lo haga. Oiga, yo tengo que matarle, ¿sabe usted? Me pagan por hacerlo. Usted ya sabe quién y ya conoce estos negocios. Si no mato, no cobro. O peor aún,
quién sabe. Pero esta noche he bebido un poquito. Así que le propongo un reto. O mejor aún, un juego. Yo le pagaré todo lo que usted me... ¡Cállese! Bien. Usted me ha dicho que no le mate por Dios, ¿no? Muy bien. Este es el reto. Usted llama a Dios y le pide que venga. Y que le salve. Porque usted cree en él, ¿no es cierto? Sí, sí. Usted también. ¿Y yo? No sé. Mira, si se me aparece aquí en 5 minutos, creeré en él. Sí. Por supuesto que sí. ¡Hala! Vamos a empezar. ¿Qué? 5 minutos. ¿Qué? Tendrá bastante con 5 minutos, ¿no? ¿Para qué? ¡Que obtuses usted para que venga! ¡Para que me salve! ¡Para que me impida matarle! ¡Así creeré en él! Cinco minutos. A ver quién gana. A ver quién. Usted o yo. Si existe, vendrá. Habrá ganado usted y no le mataré. Si no existe, no vendrá. Habré ganado yo y le mataré. 5 minutos. No. ¿Qué no? Por favor, escúcheme. 1, 2, 3. Ya ha empezado. Venga, llámale. ¿No le va a llamar? Que no dice nada, está perdiendo el tiempo. ¡He dicho que le llame! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Fin. 4 minutos. ¿Todavía nada? Quizá no le ha oído. Vuelva a llamar. Vuelva a gritar. ¡No! ¿Eso es llamar a Dios? ¿O es gritar sin ton ni son? Por favor. Por favor. 3 minutos 50 segundos. Oiga, yo puedo, yo podría pagarle. ¡Cállese! Concéntrese. Concentre en invocar a Dios. A mí no tiene por qué dirigirme la palabra. Solo él conseguirá detenerme. 3 minutos 40 segundos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Eso es, sí señor. Rezar. Eso es lo que debería de haber hecho desde el principio. Claro, que cuando yo era pequeño, rezaba mucho. Y no se me apareció nunca. Pero siga. Siga. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sin... ¡Qué peste! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado en su madre! Todavía le queda tiempo. Aunque claro, como venga Dios y se lo encuentre en estas condiciones tan lamentables, ¿qué va a pensar él de usted? Cagado por las patas abajo. ¿Eso es llamar a Dios? ¿Eso es llamar a Dios? Más bien parece el grito de un impotente. ¡El Ecuador! 2 minutos 30 segundos. Pero ya me callo, ¿eh? ¡Ya me callo! Oiga, yo tengo familia. 2 minutos 10 segundos. Me ha oído, escúcheme. ¡A mí no! ¡A él! ¡Háblele a él! Tiene que escucharme, yo tengo familia, yo tengo una familia. Por favor, oiga. Solo le quedan 2 minutos. Por favor, piense que tengo una familia. Piense por un momento en mi familia, en mi hija, en mi mujer, mi perro, mi cama, mi casa, mis vecinos. Ellos me quieren. Me ven cada día, no puedo morirme. No puede matarme y volverse tan tranquilo a su casa y dormirse como si no hubiera pasado nada. Es imposible. Imagínese cuando lo vea a mi hija. Y sepa que he muerto a manos de un asesino, de un torturador, de una persona indeseable que mutila a la gente.
que mata a un inocente por cuatro chavos miserables. Imagínese la cara de mi hija, por favor, la pequeña, cuando todos la señalen por la calle y oigan, mirad, miradla, la hija del que asesinaron ayer en el barrio, del honesto, buen padre, amable, buen hombre, que torturaron en el barrio a ella. Hija mía también va a matarla, si me mata a mí, mata a mis hijos en vida, les destrozará la vida. Oiga, puede imaginar que para mí no hay nada en el mundo salvo mi hija, es muy pequeña y tiene toda la vida por delante, y sepa que también quiero a mi mujer. Es una mujer encantadora, tierna, femenina, que me conoce bien, aunque ignora los pequeños problemas que tengo con la gente que le paga a usted para matarme, por favor. Que comparte el lecho con un marido que ella considera sensible, dócil. Por favor, mire la cara de mi hija pequeña, que me adora, que me adula. La cara de pena y de rabia y de dolor cuando sepa la verdad y tenga que soportar esa carga hasta que se muera. Y tenga que mudarse de su casa, de su barrio, de su ciudad, de su país, para olvidar, para olvidarme, para que nada ni nadie les recuerde a mí, por favor. Míreles bien las caras en mi funeral, en el interior de la iglesia, cuando hayan colocado mi ataúd sobre el altar. Y tenga que agarrarse de la mano de su madre y soportar el llanto y el asco y el vómito al saber la atrocidad que alguien ha cometido con su padre, con su marido, la muerte, mi muerte por cuatro miserables perras. Puede ver las caras de repulsión y de odio profundo por el asesino de mi queridísima familia. Que le echará una maldición aunque ellos no le conozcan, que me llorarán siempre y me añorarán y tendrán que enmarcar mis fotos y sacar el polvo de los objetos que yo toqué y reconstruir los juguetes que año tras año con todo mi amor les fui regalando y recuperar los rastros posibles de mi presencia y conservar los recuerdos más cálidos que alguna vez le unieron a mí, porque nunca jamás dejarán de quererme y de echarme de menos. Escúchame con atención. No puedo mirarle a los ojos, no me mate. ¿Me queda tiempo? Escuche, quizá no soy exactamente yo quien le está hablando, ¿vale? Una persona en mi situación no le hablaría del modo en que le hablo yo. No puedo mirarle a los ojos, pero puedo hablar. Oiga, quizá no soy exactamente yo quien le hablo, ¿no se da cuenta? ¿No ve que quizá es él quien habla por mi boca? ¿No se da cuenta de que ya no soy una persona corriente? ¿De que yo soy Dios o Dios soy yo? Y viven todos nosotros y ha llegado a tiempo para hacerle esta advertencia y está dentro de mí. Ya me ha oído, ya le ha oído, es Dios quien habla por mi boca. ¿Por qué no mira el reloj? No quedan más de 10 segundos todavía. Embustero. Ooh.
2 minutos, 30 segundos. El Ecuador. Pero ya me callo. Ya me callo. Oiga, ¿usted? ¿Usted tiene familia? 2 minutos, 10 segundos. Me ha oído. Escúcheme. A mí no. Por favor. Háblele a él. Por favor, tiene familia. Usted tiene familia. Seguro. 2 minutos, solo oiga, 2 minutos. Por favor, piense si tiene familia. Piense por unos instantes en su familia. Seguro que ignoran lo que es usted. Usted no puede matarme y volverse tan tranquilo a su casa y dormirse como si nada hubiera pasado. Es imposible. Imagínese que hablo con su hija y le cuento lo que es usted. Un asesino. Un torturador. Una persona indeseable que mutila a la gente. Que mata inocentes por 4 chavos miserables. Imagínese la cara de su hija. La pequeña, ¿eh? Cuando todos la señalen por la calle y oiga, mirad, miradla, la hija del asesino del barrio, del cerdo, del hijo de puta, del sádico asesino torturador. A ella, a su hija también va a matarla. Si me mata a mí, mata a sus hijos en vida, les destrozará la vida. Puedo imaginar que para usted no hay nada en el mundo salvo sus hijos. Seguro que son muy pequeños y que tienen toda la vida por delante. Y sé que también quiere a su mujer, seguro que es una mujer encantadora. Tierna, femenina, que no conoce al monstruo que vive en su interior y que comparte el lecho con un marido que ella considera sensible, dócil. Y mudarse de su casa, de su barrio, de su ciudad, de su país para olvidar, para olvidarle. Para que nada ni nadie le recuerde a usted, míreles bien las caras en la sala del tribunal. Cuando usted esté sentado en el banquillo de los acusados y tenga que apretarse de la mano de su madre y contener el llanto y el asco y el vómito al saber la atrocidad que alguien ha cometido, su padre, ¿eh? La atrocidad que ha cometido su padre, mi muerte y otras tantas muertes que habrá cometido hasta ahora por 4 miserables perras. Puede verlas caras de repulsión de su amada familia, que le repudiará y tendrá que tirar sus fotos y tendrá que destrozar los objetos que usted haya tocado y tirar a la basura los juguetes que año tras año con todo su cariño les fue regalando y borrar los rastros posibles de su presencia y eliminar los recuerdos más cálidos que alguna vez le unieron a usted. Porque a partir de ahora no solo le odiarán, sino que tendrán que olvidarle. Escúcheme. Míreme a los ojos. No voy a morir. Se acaba el tiempo. Escuche. Usted no puede matarme porque jamás podrá borrar estas palabras de lástima. Míreme. Oiga, usted sabe que ahora mismo no soy una persona corriente. Usted sabe que una persona en mi situación no le hablaría del modo en que le hablo yo. Usted sabe perfectamente quién soy. Soy Dios. Y he llegado a tiempo para hacerle esta advertencia. Mira el reloj. No quedan más de 10 segundos y ya he llegado. Estoy aquí. ¿Policía? ¿A ti no te da miedo nada? Atención, patrulla 106 y 142. Llamada. Aquí patrulla 106. Aquí 142. A ver, es algo complicado. Resulta que acabamos de recibir una llamada algo rara de un hombre que asegura tener reducido a un asesino en su casa. A ver, sí. Aquí, Gran Avenida 707, ha dicho. La verdad es que suena a falsa alarma.
El tipo dice que ha conseguido burlar al asesino que le ha arrebatado la pistola y que le está apuntando. Parece muy nervioso. Quiere que acudamos lo antes posible a su ayuda. Según él, el tipo que tiene reducido es un sádico muy peligroso y no sé qué diablos más. En cualquier caso, acérquense con precaución. Quizá van a tener que acabar deteniendo al que ha llamado. Puede que se trate de una emboscada, o algún borracho, o alguien que quiere gastarnos una broma de mal gusto. Loco más para nosotros. ¿No nos podría tocar un caso de verdad? Aquí patrulla 106. Mensaje recibido. Nos encontramos muy cerca del lugar. Nos dirigimos hacia allí ahora mismo. No es preciso que entren en la casa. Nada de registros. Acérquense al lugar y observen. Debe de haber algún pesado solitario que está aburrido y quiere dar la nota. Gracias. ¿Nos acercamos nosotros también? No os molestéis, 142. Si necesitamos vuestra ayuda, os lo comunicaremos. Sirena. ¿Quieres decir que es necesario? Pues claro. Vaya, ahora vamos a tener que despertar y alarmar a todos los vecinos del barrio por culpa de un bromista. Hemos recibido un aviso. Cuando se recibe un aviso, se pone la sirena. ¿Eso también lo dice el manual? Sí. Vaya, mañana me enseñas la página donde lo dice. Lo que voy a hacer mañana va a ser pedir cambio de compañero. ¡Sirena! ¡He dicho sirena! Acabo de conectarla. No oigo nada. Pues está conectada. ¡No se oye el pitido! Debe de haberse estropeado el mecanismo. ¿Qué coño estás? Joder, las sirenas no se estropean, hombre. No pueden estropearse, no se estropean jamás. Pues esta sí, ahora mismo. Cójame a mí encima, diapático, eres torpe. Uf, ¿y ahora qué? Tendrás que conducir con precaución. ¡Qué mierda! No aceleres. ¡Qué mierda! ¡Te aguantas! ¡Falta mucho! ¡Un par de kilómetros! ¡Tanto! ¡Frena! ¿Qué haces? ¡Frena! ¡Mierda! Lástima que no sea una urgencia. No hay nada en el mundo que me guste más que saltarme un semáforo en rojo cuando alguien lo necesita. ¿No se te cae la cara de vergüenza a ti cuando alguien critica el cuerpo porque siempre llegamos tarde cuando más se nos necesita? Seguramente no es este el caso. Me da igual. Me gusta que nos necesiten. Es superior a ti, ¿eh? Puede contigo, la llevas en la sangre. ¿Qué? Nada. Ya estamos en la Gran Avenida. Número... despacio... despacio. 601, debemos estar a un kilómetro más o menos. ¿Qué llevo en la sangre? Ansiedad. Frena, nos han dicho que no hay prisa. ¿Quieres atropellar a alguien? ¡Y cuidado con los semáforos en rojo! No veo ningún semáforo en rojo. ¡Porque no los miras! ¡No tengas miedo! ¡Frena! Antes me decías que íbamos demasiado lento, ¿y ahora? Estamos yendo demasiado rápido, sí. ¿Por qué no cierras el pico de una vez? ¡No pases de 70! ¡Cuidado! ¡No paso de 70! ¡No hemos llegado todavía, joder! ¡Frena! ¡No tengas miedo! ¡La moto! ¡Ah! ¡Hala, sal! ¡Venga, sal de ahí! ¡Mira lo que has hecho! ¡No me grites! ¡Llama a una ambulancia! ¡Se ha hecho daño! ¡Serán hijos de puta! ¡No se quite el casco, joven! ¡Esto! ¡Tías! ¿Cómo que no? ¡Me duele un montón, joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me pueden ayudar! ¡No se quite el casco! ¡No le ha oído! ¡No se quite el casco! ¡Tú cállate y avisa a la central que nos manden una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Si no se ha hecho ni un rasguño! ¿Están pirados o qué? ¡Hostias! ¡Si encima son policías! ¡Son policías! ¡Me cago en la hostia! ¿No les da vergüenza o qué? ¿Qué pasa? ¿Que ustedes se pueden saltar los semáforos en rojo por el forro? Porque van de uniforme y nosotros no, porque a nosotros nos retiran el carné. ¿Y la moto qué? ¿Qué cojones hago ahora con la moto si parece un acordeón? ¡Hijos de puta! Mira, no pienso llamar a una ambulancia para ese energúmeno, nos está insultando. ¿Pero te quieres callar? No se muevan, ¿para qué? Déjenme aquí tirado, total. ¡Qué hijos de puta! Oiga, si sigue insultando nos lo llevaremos a comisaría. Si me ha roto una pierna como mínimo, tía estúpida. ¡Venga, sí! Llévame a comisaría. ¡Corre, tía! Que quiero tener unas palabritas con tu superior para decirle que una hija de puta con uniforme se ha saltado un semáforo en rojo y me ha jodido las piernas. Está exagerando. Cálmese, joven, incorpórese. ¡A mí no me toque, no me... ¡Hostia! ¡Pierna! ¿Qué haces? ¡Ayudadlo! ¿No ves que está a punto de desmayarse? Oye. ¿Qué? ¿Y si...? ¿Sí, qué? ¿Qué harán cuando se sepa? No temas, torturarte seguro que no. Y romperte las piernas tampoco. Mira, en realidad me importa un bledo lo que puedan hacerte. Dios. Oiga. ¡Mierda! ¡Mierda! Oiga, tengo sed. Tengo sed. Agua, por favor. Tome mi cartera. Dentro. Oh, joder, ¿por qué me duele tanto? Y tú ayúdame en vez de ponerte histérica, coño. ¡Le aviso a una ambulancia! ¡Corre! ¡No puedo, no puedo! No voy a soportar que me abra algún expediente. No lo voy a poder soportar, ¿vale? Tome mi cartera dentro. Encontrará direcciones. Y nombre. Llamen a mí. La pierna. El cuello. Atención 106, atención. Diríjanse inmediatamente a la dirección anterior. La patrulla 142 ha llegado a la casa. Han encontrado al hombre que había realizado la llamada. Al parecer tenía razón. Se necesitan refuerzos. El hombre está armado y tiene un ataque de nervios. Por suerte el presunto homicida no se ha resistido y ha sido detenido. Atención 106. 106, ¿cómo es posible que todavía no hayan llegado al lugar? ¡Mierda 106! ¡106!
Aquí patrulla 106. No hemos llegado todavía porque un motorista se ha saltado un semáforo en rojo y se nos ha echado encima. Necesitamos una ambulancia, pero no es nada grave. No te hagas ilusiones, ¿eh? Diré la verdad, imbécil. ¡300! ¿Está papá y mamaita? ¿Por qué llevas una serpiente en la mano, papi? Me dan miedo las serpientes. ¿Por qué soy una vieja loca, mami? Sí, soy un lagarto. ¿Pero por qué crees que soy un lagarto? ¿No hay nadie por ahí? Mami, primita, ¿eh? ¿La policía? Le ha dado mi número. La embustera de mi prima. No me lo creo. Hace 3 meses que no le veo. Dígale que se vaya. Es que no le entiendo, señora agente. Es que estoy un poco loca. Quiero decir, sorda, que no es grave. ¿El qué? Ay, no entiendo nada. Oiga, señora agente, ¿usted se cree que son horas de llamar a una casa decente? Yo no sé qué coño quiere decirme, pero yo no soy ninguna ladrona. ¿Qué? ¿Que tiene prisa? ¿Pero qué quiere decirme? Sí, sí, es mi niño, pero ¿por qué les ha dado un... ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Está con ustedes? Ay, dígale que se ponga, por favor. Ay, Dios mío. Oiga, que me encuentro muy mal. Sí. Sí, por favor, que se... ¿Qué? Oiga, señor policía. Necesito... No, no. Iré yo sola, no se preocupe. Gracias. Policía, soy una vieja a quien acaban de llamar. Yo qué sé si era usted. Hace un minuto. Dígale a quien me ha llamado que se ponga. Pues pregunte, no es policía usted. Oiga, señor antipático, me encuentro muy mal. Mi niño está en el hospital porque se ha dado un tortazo con la moto. Y yo estoy sola, y loca, y sucia, que me he vomitado encima y no sé qué hacer. Todos me han abandonado y se me han metido fantasmas en casa. ¡Y me mataría si no supiese que a mi niño le han herido y me necesita! Señor policía, yo necesito ir al hospital y ver a mi niño. Un compañero suyo muy simpático, que no era usted, por supuesto, me ha dicho que podría venir a casa a hacerme un poco de compañía y llevarme al hospital. Pero este paso van a tener que ingresarme a mí también. Por favor, vengan ya. Yo no puedo ir al hospital. No tengo dinero ni para coger un taxi. Thank you.
Buenas noches. Hola. Un pequeño pinchazo. Qué suerte tiene. ¿Qué? Nada, nada. Así que a mí ya no van a pincharme más. No, para usted dos pastillitas. No es nada, hombre. Es un sedante que ya verá cómo le calmará el dolor. Yo también quiero uno. El médico ha dicho que no. De todos modos, esas pastillas también son sedantes. ¿Es su abuela? No, mi madre. Ay, pobrecilla, se ha quedado dormida. Se tendría que ir a casa. ¿Quiere que la despierte? Déjela. Se cree que tenga 5 años. Se querrá quedar. No sé qué es. Por lo menos tiene alguien para que le rasque la espalda. A mí mi madre nunca me ha rascado la espalda. ¿Ah, no? ¿Las pastillas? Me pica la espalda. Se le ve de muy buen humor. ¿Usted cree? Sí. A mí me pica la pierna. ¿La pierna? Eso no es nada, joven. Cuando lleve aquí 5 días ya no le picará, le arderá. Gracias por los ánimos. De nada. ¿Qué? ¿Qué qué? Que no puedo quedarme aquí toda la noche, ¿sabe? Ya, ¿y qué quiere decirme con eso? Las pastillas. No me bastarán. Me parece que tengo fiebre. Y estoy algo nervioso. No sé qué dijo el doctor esta mañana de no sé qué posibles complicaciones pulmonares. Y además, ya me dirá usted. ¿El qué? ¿A usted qué le parece? ¿A qué se refiere? A todo este desbarajuste. ¿Qué desbarajuste? Había pasado tantos días aquí solo que ya me había acostumbrado. Y ahora con... ya me entiende, vaya plan. No sea antipático. A todo el mundo le gusta tener compañía. ¿Están hablando de mí? Sí, no. Más o menos. Venga, las pastillas. Tengo fiebre. Necesito una inyección. Si tuviera fiebre no hablaría tanto. ¿Qué le parece? Se quiere callar. Mamá. Mamá. Lo siento. Tómeselas. Póngame el termómetro. Usted es un poco... ¿Qué? Pesadito. Se ríe de mí. No, no, no. Perdone si le molesto, joven. Estoy algo nervioso. Aquí si no te quejas, nadie te hace caso. Ya. Yeah. ¿Cómo se lo hizo? Tropecé. Hice el ridículo más espantoso del mundo y me caí por unas escaleras. ¿Y usted? Accidente. Me atropelló una patrulla de policía. Culpa de ellos. Qué gracia. Bueno, por lo menos no tiene por qué avergonzarse de ello. ¿Qué quiere decir? No sintió vergüenza. No, rabia. Eso es tener suerte. La indignación es sensiblemente más sana que la vergüenza. Ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede pasar? Sí, sí. Vaya, vaya. Hablando del rey de Roma por la puerta asoma. ¿Qué? ¿Ha venido a pedir disculpas? ¿Cómo ha ido la operación? Pues hombre, ¿cómo se lo diría? ¡De puta madre! Claro que estaría mucho mejor sin operación. Y sin accidente, claro. Ya. ¿Y qué? Se encuentra bien. ¿Sí? Me alegro. ¿Qué, no me ha traído flores? No. ¿Bombones? Tampoco. ¿Y cómo piensa sobornarme para que no la denuncie? No he venido a sobornarle. Ya, claro. ¿En serio? Sí, sí, claro. Mamá. Mamá, despierta, mira. Esta es la hija de puta que me atropelló. La que me ha jodido las piernas y el cuello y la que por poco no me manda al otro barrio. No se ría que pierdo la puerta. ¿Qué me dice todo este cachondeo? ¿Tengo razón o no? Bueno, yo pasaba por aquí. Y solo quería saber cómo había ido la operación, nada más. Ya me lo ha preguntado antes. ¿Se encuentra bien del todo? ¿Cambiaría mucho para usted si le dijera que sí? Sí. Sobre todo efectos legales, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Ya, claro. Sí, pues me encuentro muy bien. ¿Y usted? No. ¿Yo? Sí, bien. Sí. Bueno, me voy. Sí que tiene prisa, sí. Sí, un poquito. Ya nos veremos. Bueno. Aquí tiene mi tarjeta. Ese es mi número de teléfono. Llámeme cuando le venga bien. Cuando salga de aquí, le debo... Bueno, a lo mejor vuelvo mañana. No se olvide los bombones. Sí. Buenas noches, perdone. Perdone. Buenas noches. Adiós. Tía estúpida. ¿Esa mujer es policía? Sí. No tiene pinta de policía, tan modosita. ¿Modosita? Si lo hubiera visto en su salsa. No tiene fiebre.
¿Y usted cómo lo sabe? Si ha estado más pendiente de lo que estaban hablando que de tomarme el pulso. He perdido la cuenta 3 veces, pero porque no paraba de mover el brazo. ¿No cree que habría sido más fácil ponerme el termómetro? ¡Hala! Buenas noches. Que descanse. Buenas noches. ¿Su madre? Déjela. Si le digo que se vaya a montar otro numerito como el de anoche. Bueno, pues si necesitan algo, llamen al timbre. ¡Espere! ¿Qué? Tenía algo que decirle, pero... Ah, sí, ya me acuerdo. Nada. Una tontería. Usted y yo no nos hemos visto antes. Quiero decir, antes de que ingresara aquí, fuera del hospital. No. Adiós. ¿Por qué es usted tan... seca? ¿Cómo se pasa? Ya me decía cuando haya salido del hospital y se lo explicaré. ¿Eh? Iba a llamarla fea, pero me ha salido seca. ¿Se ha fijado que todas las mujeres nos dan cita para cuando salgamos del hospital? Se empeña en decirme que no tengo fiebre, y tengo fiebre. Y tengo el pie inflado, y me duele la pierna, y me arde el vendaje. Y estoy peor que nunca, y me cuesta respirar, y me pica la espalda. No le gustan los hospitales, ¿eh? A usted sí. No está mal. Te lo hacen todo. Me gusta que me lo hagan todo. Si no fuera por los malditos clavos... ¿Se los nota? Un poco. Pues ya verá cuando le quiten los pinchazos. Ya. Oiga, si quiere les digo que me cambien de habitación. ¿Por qué? ¿No le ha dicho antes a la enfermera? ¿Qué? Nada. Buenas noches. Puede poner la tele si quiere, no me molesta. Buenas noches. Oiga, ¿le ocurre algo? Oiga. ¿Qué cojones haces detrás en el suelo? Mamá, despierta. Pulsa el botón, llama a la enfermera. Mamá, corre. ¡Ayuda! ¡Enfermera! Mamá, el botón, pulsa el botón. Ya está. Aguante. Mierda, señora. Sí. Niña, estás mejor. Déjela reposar ahí. No la toque. Me duele aquí. Dale las gracias, niña. Déjela tranquila. Me voy. Entonces no tenemos que llamar a la ambulancia, ¿verdad? Me parece que ya no es necesario. Mejor. No sé cómo vamos a pagarle este favor tan grande, joven. ¿No se quiere quedar un ratito aquí con nosotras? ¿A cenar? No, muchas gracias. Tengo mucho trabajo. Tengo que pasarme la noche en vela corrigiendo exámenes. Ya, le duele la pierna, hombre. Siéntese. No, ya estoy mucho mejor, de verdad, gracias. Ha estado tanto tiempo sin aparecer por aquí, ¿verdad? Que creíamos que se había mudado de casa. Ha sido una suerte que estuviera hoy aquí. ¡Una suerte! No, nada de eso. Yo no creo en esas cosas, son tonterías. Venga, hombre, quédese, sí. Que me sabe mal que se tenga que ir así tan... cansado. No, de verdad. Todavía estoy algo convaleciente, pero ya hace 2 días que me han dado el alta, así que no tengo excusa. ¿El alta? ¿Por qué? Cuente. Me hospitalizaron por una fractura de fémur y no se sabe muy bien cómo se me complicaron las cosas y tuve que quedarme más tiempo en el hospital. ¿Así? ¿Por qué? Ya le digo, no se sabe muy bien cómo se me complicó con una trombosis pulmonar. Ay, y nosotros aquí dándole más problemas por culpa de la niña. Bueno, me voy. A propósito,
¿Qué? La niña... ¿Sí? Cuídela bien. No hago otra cosa en todo el día, joven. Ya no tan joven, señora. ¿Qué? ¡Ah! ¡Nunca más me oyes! ¡Nunca más! ¡Pero qué vergüenza, Dios mío! ¡Pero qué vergüenza! Te has comportado como una retrasada mental, como una subnormal. Mira, no vuelvas a hacer una cosa así si no quieres que me dé un infarto. ¡Me has oído! ¡Me has hecho daño! Con lo que he pasado y encima me pegas. ¿Por qué? ¿Por qué me pegas, mamá? Si me llego a morir, ¿qué? ¿Pero qué te vas a morir, anda, niña? ¿Qué te vas a morir? No se muere nadie por una chiquillada así, anda, ¿eh? No digas tonterías, que es que a veces dices tonterías. ¿Qué? ¿Estás mejor? No. Vale, a la cama. Luego recojo yo todo esto. Diga. Ah, hola, cariño. Sí, bueno, no veas el numerito que acaba de montarme la niña. Sí, y el disgusto que acaba de darme. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hacemos con él? Importamos algo. Esta vez la amenaza va en serio, ¿eh? Lo hemos estado hablando y hemos decidido pagarte una estancia en un centro privado muy importante. Pero tienes que dar tu consentimiento. ¿Y de quién ha sido la idea? ¿Tuya o de la otra hermanita? ¿Qué decides? Que ya podéis ir yendo tranquilamente a la policía. No tengo nada. Que me registren. Aquí no hay nada. Ya hace mucho tiempo que no tengo nada. Pero no me hagas reír. ¿Tú te has mirado en el espejo? ¿Te has mirado la cara en el espejo? Ven conmigo y mírate si tienes valor. Que vengas, te digo. ¡Que te mires! ¡Me haces daño, joder! Dime. ¿Qué es lo que ves? Nada. ¿Qué dice la niña? ¡Tú me contestes! ¿Qué coño quieres que te conteste? Tu cara. Mírala. ¿Es esta tu cara? ¿Para eso te ha servido estudiar tanta filosofía? No, esta no es tu cara, es la cara de un desgraciado. No, es mi cara. Y no sé qué coño pinta aquí la filosofía. Esta es pirada y la otra también. Las dos piradas, sois unas retrógradas. Espero que la niña haya salido a su padre, porque aunque no lo conozcamos, no será mejor que vosotras.
No te lo voy a volver a repetir, ¿eh? Estamos dispuestas a pagarte una buena temporada en el mejor centro de desintoxicación del país. Si no te crees que me apetece ponerme melodramática, que sabes que los dramas no son lo mío. Ya solo estamos aquí para ayudarte. Sabes que todas nosotras te queremos y queremos lo mejor para ti. Habíamos puesto tantas esperanzas en ti, ¿eh? En el intelectual de la familia. ¡Para de sermonearme, joder! ¿Tienes sed? ¿Qué? Si tienes sed, yo sí. ¿Quieres un whisky, hermanita? No me miras así, cariño. Ven aquí. No. A ti también te doy miedo. No. Te digan lo que te digan tu madre y tu tía, tienes que saber que yo no soy ningún monstruo. Yo no creo que seas un monstruo, tío. Bien hecho, porque además ya sabes que los monstruos no existen. Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí que no qué? Ya no sabes ni lo que dices ni lo que haces, ¿eh? Espero tu llamada esta misma noche. Diciendo que sí, aceptando mañana mismo. Y si no, la policía. ¡Venid ahora mismo, joder! ¿Cómo he podido ser tan imbécil? Y encima no tengo ni un duro, joder, hija de la gran puta. Tu hija ha estado aquí, joder. ¿Qué coño creéis de mí? Me duele todo el cuerpo, hermana. Todo el cuerpo, joder. ¿Sabes lo que es el dolor? Está bien, sí. Llamada a ese sitio. Llamar a ese sitio, decirles que acepto, que vengan a buscarme, pero que sea ya, ya. Entonces el chico elige... No. ¿Qué no? Que no. ¿Que no qué? Que no me lo digas. ¿Quieres adivinarlo tú? No, no quiero saberlo. ¿Por qué? Siento mucho tener que decírtelo, de verdad. ¿Decirme qué? Es una mierda.
¿El qué? ¡Tu guión! ¿Qué? ¿Qué dices? Me sabe mal tener que ser tan dura, de verdad, créeme. Es una mierda, una pura mierda. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes jugar así con la vida y la muerte, por favor? ¿Qué quieres decir? Yo no juego con nada. ¿Pero cómo que no? Por supuesto que sí, lo siento de verdad, ¿eh? Es que me has decepcionado. No puede ser. No te puedes tomar tan a la ligera un tema tan bestia como la muerte, en serio. Te lo digo yo y sé muy bien de lo que te hablo. Has pasado un año deprimido, en baja forma, angustiado, sin ganas de hacer nada, como un vegetal. Y ahora me doy cuenta de que te has sentado fatal. Tenía la esperanza de que cuando arrancaras lo hicieras con algo serio, potente, digno, inteligente, maduro. He esperado pacientemente hasta el final de la historia pensando, no, se arreglará, todo se arreglará. Pero nada, cada vez iba peor. Es una historia mediocre, tramposa, falsa. Y lo que es peor, pretenciosa, vacía. No puedes jugar así con la gente, en serio, piénsalo bien. Y te hablo así porque sabes que todavía te quiero. Y sé que puedes hacer cosas muy buenas, cosas que nadie ha hecho antes. Pero esta vez, ¿cómo puedes tratar un tema tan bestia como la muerte de un modo tan intrascendente, tan frívolo? En serio, es que cada vez que lo pienso me parece más horroroso. No puede ser. ¿Por qué no vienes conmigo un día al centro? A ver cómo trabajo con mis pacientes. Y verás lo que es la muerte y el sufrimiento de verdad. Ay, perdóname. Estoy siendo demasiado dura. Es que hoy no he tenido un buen día. Estoy algo más sensible de la cuenta. Esta mañana han ingresado un joven de unos 25 años que estaba destrozado. Por la tarde he realizado la primera sesión con él y estaba fatal. Un chaval que había sido el primero en su promoción de la universidad, en filología o en humanidades o en algo por el estilo. Un tío sensible e inteligentísimo y estaba a punto de quitarse la vida. Y entonces, nosotros, según tú, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer, eh? Hablarle con una estúpida voz de ultratumba a través de unos altavoces y dejarle elegir así, por las buenas, como si se tratara de un juicio o de una lotería, entre seguir viviendo o dejarle que se chute una sobredosis de heroína o de metadona o de lo que sea, y dejarle irse al otro barrio para que sea un héroe. Por favor, un poco más de sensibilidad, que es una persona. No me mires así, si te estoy regañando es por tu bien. Porque sé que puedes hacer cosas muy buenas y que si lo piensas, borrarás esto y harás otra cosa. Ven conmigo al centro. Habla con ese joven. Interésate por la gente de verdad, por sus problemas de verdad. Y haz una película valiente sobre ellos. Sobre sus aspiraciones, sus frustraciones, su lucha, sus carencias. Déjate de viajes en el tiempo y en el espacio y de juicios superficiales e inmaduros sobre la gente y la sociedad y los jóvenes. Y mójate de verdad de los temas auténticos, en la vida. Y haz un guión cojonudo. No lo sé, por ejemplo, qué sé yo. Imagínate, ¿vale? ¿Quién sabe si el chaval que ha ingresado y con el síndrome no es tan mal tío como parece y ha podido salvar a alguien de morir ahogado, por ejemplo? ¿A una hermana o a una primita suya, pongamos por caso? ¿Y quién sabe si esa hermana suya, pues, había ayudado a un vecino que había tropezado por las escaleras y estaba a punto de caerse y romperse las cervicales y gracias a ella, a su mano que le ha detenido a tiempo, solo se ha roto una pierna, por ejemplo? Y a lo mejor ese hombre unos días antes había salvado la vida a alguien, a un joven motorista, cuando aceleró con su coche para interponerse entre la moto y el coche que iba a acelerar y estamparle de cabeza contra el asfalto. ¿Y quién sabe si ese chaval unos días antes había salvado a su propia madre, llevándola a un buen médico en el momento preciso, pagándolo de su propio bolsillo para sacarla de una depresión clínica y evitarle disgustos que podrían haber derivado en algo grave? Y a lo mejor esa señora unos días antes de que su hijo la sacara de ese estado de angustia, armándose de coraje y de valor a pesar de su enfermedad, gritando desde el balcón de su casa, pudo impedir que un gamberro o un criminal clavara un cuchillo a un transeúnte para sacarle el dinero. ¿Quién sabe? La gente, ¿sabes? Se ayuda entre sí para sobrevivir. Y el simple hecho de jugar con ello o ponerlo en duda es mezquino, es soez. La gente sobrevive. La gente siempre tiene que sobrevivir. Mira, ahí sí que tienes un buen guión para tu película.
Se podría titular vivir. ¿O no? Mejor todavía. Se podría titular morir. Lo que nadie desea. Lo que nadie se plantea. Lo que nadie debería plantearse jamás. ¿Qué te parece, eh? Oye. ¿Qué? Hace ya un buen rato que... ¿Qué? ¿Qué? No creas que te lo digo por lo que me acabas de decir, pero... ¿Qué? Necesitaría... Agua. ¿Qué? ¿Te traigo agua? Agua. A ver. Oye, me gusta respirar. A ver... El pecho. A ver, a ver. El brazo. A ver, a ver, respira, respira. A ver, a ver. Lo veo negro. Abre, no. Abre, abre, respira, respira.